Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Aquí estamos un día más en Motor eSports TV para traeros un pedazo de campeonato, como no podía ser menos. En este caso estamos hablando de los chicos de Assetto.es con esta World Tour en su segundo día, su segunda jornada en el día de hoy. La más de emocionante este campeonato, bueno, recordemos, por equipos, en el que, bueno, pues habrá cambio de piloto, dos participantes por cada equipo, por supuesto que sí, carreras de 90 minutos. Esta segunda carrera del campeonato es sin quali, y la quali o la salida se basará en la clasificatoria general del campeonato, pero los 10 primeros tendrán parrilla invertida. O sea, apuntaros el dato, porque esto va a estar hoy interesantísimo. Para no perdernos nada y para traeros toda la acción y los mejores comentarios, tenemos aquí en cabina a mi vera a uno de los grandes. En el día de hoy, bueno, pues vamos a tener la suerte de que nos acompañe el gran Emilio Gutiérrez. Emilio, bienvenido a cabina. Hola Esteban, buenas tardes a todos. Pues nada, encantado de estar aquí en Silverstone para ver efectivamente estos 90 minutos de emoción que nos esperan. Ahí está. Bueno, y con esta premisa vamos a avanzar en nuestra intro, vamos a ver esa vuelta cero que, como siempre, nos trae Gonzalo Perani, patrocina con sus empresas Iovalue Tech y Custom Cockpit, que es una pasada. Bueno, pues lo que están avanzando estas dos empresas, tenéis sus dos páginas web, tanto si necesitáis un cockpit como mejorar vuestro setup, como, bueno, pues ese cockpit de Iovalue Tech que se puede guardar incluso detrás de una puerta. CustomCockpit.com e IovalueTech.com. Y vámonos con Gonzalo Perán y la vuelta cero para el circuito de Silverstone, que no lo habíamos dicho en el día de hoy. ¡Venga, vámonos! Desplazamos para esta cita hasta el circuito de Silverstone en Reino Unido, donde vamos a realizar una vuelta de reconocimiento a los mandos de un Jaguar GT3 de 2012 dirigido por nuestro compañero Diego Mendívil. Y comenzaremos nuestra vuelta de reconocimiento, como es habitual, en la recta principal de este circuito para llegar a la primera curva, a Cops, donde frenaremos en tercera velocidad sobre el cartel de 50 metros utilizando el piano y saliendo con la máxima velocidad para acercarnos a las famosas S de Becketts, cuatro curvas enlazadas que negociaremos bajando marcha curva a curva, trazando lo más recto posible y utilizando los pianos para buscar una aceleración temprana en la última de estas S y afrontar la larga recta de los hangares. Importante la salida de estas S de Becketts para tener una buena punta al final de esta larga recta, donde nos enfrentaremos a stop, curva de derecha parabólica, que trataremos de trazar por el interior para buscar una aceleración de nuevo temprana y salir buscando el piano exterior, maximizando la tracción. Llegamos ahora a Bale, donde frenaremos sobre el piano derecho para negociar esta curva y continuar con la variante Club, donde tendremos que pegarnos bien al piano interior al final, sin tocar la salchicha, para poder pasar esta curva a fondo y continuar nuestro camino hacia Abbey, que tomaremos frenando de nuevo sobre el piano derecho, lanzándonos con decisión al interior, acelerando justo al sobrepasar el piano para afrontar a Ireland a fondo y llegar a la sección de arena con una frenada fuerte, cerrado sobre el piano, buscando tracción a la salida y negociar la curva 15, entrando pronto también para acelerar justo después de sobrepasar el vértice y llegar a negociar la curva 16 a fondo, saliendo rápido a esta recta que forma parte del circuito Silverstone National para afrontar el tercer y último sector, comenzando en Brooklyn, donde frenaremos antes del cartel de 100 metros, cerrándonos al interior, aprovechando el piano, acelerando de nuevo hacia Louisville en segunda velocidad, con la mirada puesta en el punto de salida de la curva, y acelerar para llegar de esta forma a la recta de meta y finalizar así nuestra vuelta de reconocimiento al circuito de Silverstone. ¡Mucha suerte a todos! Bueno, pues ahí lo hemos visto, esa pedazo de vuelta comentada por Gonzalo Perán y conducida, yo creo que era Diego Mendívil en este caso, que también le enviamos un saludo. Y bueno, vamos a centrarnos, que nos quedan 3 minutitos para que esto arranque. Ya sabéis que no va a haber quali, pero lo que sí os vamos a enseñar nosotros desde aquí ahora va a ser la clasificatoria del campeonato general, quiero decir. Vamos a ver,
Vamos a... para que podáis verlo. Ahora estamos en la página web de Assetto.es, pedazo de página web. Vamos a enviarle un saludo desde aquí a Javi por el currazo que se ha pegado. Vamos a revisarlo, fijaros. Esto es una chulada, bueno, página web de que los propios pilotos alaban, ¿no? Por la facilidad que tienen para moverse por ella, inscribirse en los campeonatos y demás. Todo automatizado. Aquí tenéis el enlace de unión a Discord de la comunidad de Assetto.es. Posiblemente el referente ahora mismo en cuanto a Sim Racing Nacional en Assetto Corsa Competizione. Y que venga, que no me quiero enrollar más. Vamos a darle a campeonatos. Fijaros, tenemos abiertos, bueno, pues 4 campeonatos ahora mismo. Ahí lo veis, la DTM, que todavía no ha empezado. Empezará en el mes que viene. La Morini Super Trofeo, GT Challenge y World Tour, que sería, lógicamente, la que a nosotros nos interesa. Entramos aquí, clasificatoria. Y vamos a ponerlo para que podáis verlo todos bien desde casa. Este sería, bueno, pues el top 10. Y vamos a nombrar a los equipos. Ya sabéis que esta carrera es por equipos. Y en este caso, bueno, pues en la organización han querido poner... el nombre, por supuesto, del equipo. Así que rápidamente, venga, hago el repaso y no me enrollo más. Primera posición, Hakun Squad. Segundo, GP2 Engine. Jokers Team Diamantes, tercera posición. FastVR, cuarto. O2 Motorsport, quinto. XBD Motorsport, sexto. Veritas y Racing B, séptimo. API Racing, octavo. Big One Club, noveno. Abollao Racing Team, décimo. Veritas y Racing, décimo primero. Incansable Racing, décimo segundo. FastVR3, décimo tercero. Track Rack Sim, décimo cuarto, décimo quinto. Minardo Racing, Vantage AMR Team, décimo sexto. Goma Quemada Sim Racing Team, décimo séptimo. Big One Team Club, décimo octavo. Décimo noveno, ADN Motorsport. Vigésimo, TPA Matraca, TPA Forquinay Racing, 21, 22, CR Team B, FastVR2, 23, No One Team 24, Tresina eSports 25, 26, Sograndio SR, La Brigada Racing 27, CR Team A 28, GAP Racing 29, 30, Prototype 3 Racing Team Neo, Jokers Team Diamantes 31 y Prototype 3 Racing Team 32. Un saludito a mi equipo que es Prototype 3 Racing Team y en el primer día tuvieron que abandonar ambos equipos y esperamos hoy, bueno, pues que tengan un poquito más de fortuna y puedan acabar la carrera. Dicho esto, que yo me quedo aquí sin aire, chicos, pues nos ha dado tiempo, ¿no, Emilio? Nos ha dado tiempo, seguimos en entrenamiento libre, viendo por detrás, bueno, pues cómo van los pilotos calentando, ¿no? Atemperando esa, bueno, pues esa montura, por supuesto que sí, y aclimatándose ellos también a lo que les va a venir a partir de ahora, Emilio. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas tú, compañero, de lo que nos viene? Bueno, pues yo creo que vienen 90 minutos emocionantes. Veo tiempos bastante, bastante igualados ahora en el warm-up. Y la temperatura baja en pista, 13 grados estoy viendo ahora mismo. Bueno, yo creo que viene una buena carrera. Y Silverstone, que siempre destaca, ¿no? Porque permite quizás muchas... sus paralelos mejor que en otros circuitos más estrechos, ¿no? Debido a su anchura. Correcto. La verdad que yo creo que promete la carrera de hoy. Correcto, correcto. Pues lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? A que al final, bueno, pues es un circuito propicio, ¿no? Para entrar en harina, paralelos incluso, bueno, pues podemos ver algún three-way, ¿no? En acción. Ojalá que sí. Ya nos gusta a nosotros, bueno, pues este tipo de acciones. Y de momento lo que sí que tenemos claro es que, bueno, pues esta es una gran iniciativa por parte de Assetto.es. Bueno, pues como prácticamente todo lo que hacen estos chicos, vamos a enviarle desde aquí de nuevo un saludo a la organización. En este caso, pues ya veis el trabajazo que vienen haciendo y pues nosotros tenemos la suerte de llevar unos cuantos meses, bueno, pues trayéndolos, ¿no? Lo estamos nosotros siguiendo muy de cerca y ya os decimos que la evolución es muy buena. En este caso, fijaros, ya se termina esa práctica directamente a carrera, como venimos avisándonos que no hay... insisto, clasificatoria, y lo que vamos a hacer aquí, bueno, pues vamos a cargar las camaritas, ahí estaría, y por supuesto que sí, Emilio, ¿qué es lo que toca en este punto? El dron. ¿Cómo te lo sabes? ¿Cómo te lo sabes? Vamos a sacar el dron a pasear en este, en este minutito y medio, y a, bueno, pues para que veáis un poco la magnitud de la parrilla en el día de hoy, que la verdad que es, pues, bastante nutrida, ¿no? Hemos comentado, bueno, a falta de que pueda haber alguna baja, yo no tengo ahora el dato, pero ahí está, ¿no? Emilio, confírmame, ¿pilotos en pista? Pues yo tengo ahora mismo 30. Ahí está, 30 equipos, no pilotos, equipos. Estaríamos hablando de 60. Perdón, equipos. No, culpa mía, Emilio, que le dije yo pilotos, pero en este caso son equipos, son 60 pilotos implicados. En el día de hoy, por supuesto, tenemos alguna baja, no estamos todos, aunque yo espero
que bueno, pues que el que no haya podido llegar, que venga en este minutito y se enchufe rápidamente. Qué bonitos esos skins, Emilio, y lo que digo, ¿no? Que se enchufe rápidamente, porque esto está a puntito de arrancar. Pues sí, sí, está a punto de arrancar ya, bueno, menos de 40 segundos de espera, efectivamente, para la arrancada, esa vuelta de formación, para luego lanzar la carrera. Y la verdad que, bueno, que máxima expectación y, bueno, 90 minutos, carrera por equipos, cambio de piloto, stint máximo que pueden hacer, creo que estábamos viendo la normativa, que eran 60 minutos. Bueno, pues vamos a ver cómo lo plantean y qué distintas estrategias nos deparan hoy los equipos en esta carrera. Así es, Emilio. Y sobre todo recordemos, ¿no? Vamos a volver a la parte delantera. Ahí sería que estas 10 primeras posiciones han sido invertidas y son, por supuesto, en función de la clasificatoria general que acabamos de repasar, ¿no? Bueno, pues un saludito también para los más madrugadores. Tito, Kibasa, tenemos por aquí quién más, yo Superasategui. Grandes chicos. Bueno, bienvenidos, bien hallados. Que esto acaba de arrancar la vuelta de calentamiento, Emilio. Madre mía, qué emoción. Que bueno, pues hora y media por delante de competición de la buena, de acción de altura y de mucha calidad. Sí, no, totalmente. Bueno, de cielo nuboso que nos acompaña hoy aquí, típico, bueno, cielo inglés, ¿no? En este caso, no luce el sol. Temperatura baja, yo creo que también para los chicos, para los pilotos, a la hora de intentar estirar esos neumáticos. Pues va a ser también mucho, mucho mejor, Esteban. Y luego, bueno, veremos a ver esas primeras vueltas, porque con 13 grados habrá todavía, tardarán quizás un poquito en coger temperatura esos neumáticos en el inicio. Ahí está, ahí está. Veremos a ver, que es una temperatura muy, muy baja, en el día de hoy. La previsión no es de lluvia, aunque insisto, ¿no? Muy, muy baja. Fijaros, son las 8:03, hora virtual de la tarde, muy cerquita del ocaso, ¿no? De ese atardecer. Veremos a ver si. Bueno, si lo vemos en directo, yo creo que sí, que podremos ver esa caída de sol, aunque hay mucha nubosidad y no sé si apreciaremos ese colorín que tanto nos gusta. Madre mía, se ha cortado la imagen justo en pensaba que nos habíamos caído del servidor y no, simplemente ha sido que se ha dado la vuelta a la cámara y bueno, y con ello pues me he dado la vuelta yo aquí en la silla, ¿no? Digo, madre mía, se ha visto de repente la pista vacía. Y bueno, pues falsa alarma, ahí están los chicos, Emilio, y menos mal, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? Vuelta a la deformación, ahora ya sí toda la tensión, toda la carne, ¿no? Puesta ya en la brasa, fuego ya preparado, todos listos para intentar efectivamente, bueno, pues siempre con un poquito más de precaución en este tipo de carreras que no son al sprint, que son más largas, el tener efectivamente algo más de precaución en esos primeros giros y ojo porque este circuito, esa primera curva, luego llegamos a las enlazadas de Beckett, la verdad que va a ser complicada esa salida, aunque es lanzada, pero bueno, siempre podemos tener algún percance en ese ángulo de 90 grados de velocidad. Efectivamente, efectivamente, y estaremos muy atentos, ¿no? De ver cómo evoluciona y poquito a poco vamos avanzando en esta vuelta de calentamiento, ya queda menos, vamos a ponernos por las posiciones de adelante, estamos en la segunda salida, por decirlo así, ya me entendéis, bueno, pues esa otra salida que se utilizará en otros tipos de eventos, ¿no? Con otro formato de circuito, pero que hoy, pues bueno, solo sirve para despistarme a mí, cuando lo vea de pasada, porque ya alguna vez me ha pasado y bueno, pues... seguramente me vuelva a pasar, ¿no? Entre la edad, los nervios y que no vemos muy bien, por lo menos yo, pues bueno, pues ya me entendéis, venga. Bromas aparte, esto está a puntito de arrancar, Emilio. Bueno, pues poquitos metros quedan. Yo si quieres, pues a partir de ahora te cedo ese turno, bueno, pues para que arranques tú a la vez que la carrera, compañero. Muy bien, pues vamos a ello. Ya estamos ya en el último sector. Bueno, vemos bastante zigzag en algunos de los pilotos intentando efectivamente intentar coger algo de temperatura, algo de grip con el coche, el asfalto para esas bueno, primeras curvas, ¿no? Y sobre todo comentábamos esa curva derechas que va a ser importante, llegas en velocidad, es una curva rápida, aunque bueno, sí tiene escapatoria por el lado izquierdo, pero bueno, no deja de ser en este caso complicada saliendo, digamos, en frío, ¿no? Porque aunque quieras que no, estás todavía sin tensión. Bueno, pues tres curvitas. Listos ya para esa lanzada que, bueno, será encargado en este caso el líder que lanza hoy la carrera desde Abollaos Racing Team, Cristian Segovia. Bueno, pues vamos a ver cómo se relanza
en el semáforo verde. Ojo ya paralelo, mirándose reojo, izquierda y derecha, los pilotos se vigilan. Vemos ese Ferrari que intenta efectivamente pegarse al McLaren. Vamos a ver, veo también el Bentley. Muy atento, estamos ya viendo de lejos al fondo, en este caso la zona de la salida. Se ve ya el cartel de meta que va a indicar el inicio de la carrera. Esto va a comenzar en breves segundos. Ya atención, ojo que vamos a llegar al inicio de la carrera. Ojo, vamos a pasar por meta y esto va a empezar. Green, green, green. Arranca la carrera, ojo que sale muy lento. Tenemos un three-way en la curva 1. Tres coches pegados, se pueden tocar, no se respetan mucho. Ojo, se salía por la izquierda, creo que era Rubén en este caso. Vamos a ver, el Ferrari ha cogido el interior. Salía en este caso en tercera posición, se pone segundo. De momento salida limpia las primeras posiciones. Madre mía, qué salida, Emilio, qué salida lo que hemos visto ahí. Pues fijaros, cinco pilotos estaban en, bueno, pues un trium paralelo. Ahí vemos también a Odos intentar meter el coche. Bueno, pues en este caso creo que es... no voy a decir el otro equipo porque, bueno, pues no, por el skin creo que me voy a confundir, pero lo que está claro es que es Odos el que estaba adelantando y detrás, en este caso, de Emilio García. Vaya, nos trolea el last up. Unos segundos, chicos, vemos la acción, en este caso, por delante, un accidente. Un coche trompeado, que es el número 23, creo. Madre mía, bueno, pues seguimos, vamos de nuevo a repasar, a ver si se nos estabiliza el asta. Fijaros cómo entran en la curva, múltiples paralelos por toda la parrilla, sin contacto, Emilio. Y bueno, pues un comienzo importante, ¿no? Madre mía, qué salida, fijaros, vamos a las posiciones de atrás, estamos en la 18, Sergi Toledo en este caso sería, bueno, no, delante es Jaime del Bosque. Creo que le está metiendo el coche Unai, vamos a ver, Emilio, no sé si me puedes echar un cable. Porque, bueno, pues está complicado de leer. ¡Qué movimiento en pista! Un toque, hemos visto ahí un poquito de chapa en contacto en esa posición 18, que es Sergio Toledo y creo que Manu Prieto. ¡Accidente! Sí, sí, ¡madre mía! ¡Accidente y grave! ¡Accidente fuerte! Dos, tres coches se han tocado. ¡Uy! Oh, bueno, ha habido ahí en esa curva ese ángulo. Bueno, un Porsche veía también, efectivamente, creo que era Sergio Toledo. Calma. El dorsal número 20. Bueno, calma. lástima de ese percance. Calma, chicos, nos dice Galaxy también, un saludito, es así, ¿no? Calma, no nos precipitemos. Bueno, pues comienzo de carrera frenético. Vamos a estar pendientes de esas, bueno, pues de las 10 primeras posiciones. Recordamos, parrilla invertida en la cabeza, por supuesto que sí, y ahí es donde puede estar. De hecho, bueno, pues no tengáis ninguna duda de que vamos a tener mucha acción. Pero mucha acción, Emilio, como la que tenemos por toda la parrilla. Vamos a posiciones de atrás, fijaros. Cerrando la parrilla, pues hay un grupete, ¿no? Que serían Gianluca, Emilio, Andrés y yo creo que Salvador. Están ahí, bueno, pues prácticamente a un segundo. Y más adelante, pues los grupos, ¿no? Aquí tenemos grupo de tres en la 22ª. Otro grupete importante en la 18ª. Fijaros, qué bonito. Más adelante, pues también en la 14ª. Tendríamos aquí, vamos a ver si lo podemos ver, pues ese grupo de pilotos un poquito más adelante también, la 11ª, toda la pista en lucha ahora mismo prácticamente. Y bueno, pues esto está emocionantísimo, Emilio. Bueno, pues sí, efectivamente, tenemos bastantes peleas en la zona media en este caso, incluso por la parte de atrás del pelotón, se han hecho varios grupos y la verdad que, bueno, vamos a ver si se estabiliza, se crea ese trenecito, van cogiendo grip y confianza en este caso con esos neumáticos en temperatura y ya vamos viendo, efectivamente, como tú decías, acción, pero dentro de lo que sería una calma respetable, ¿no? A la hora de no ver tantas áreas de pista e incidentes, que ha sido una lástima en esa primera vuelta. Sí, además es raro, ¿no? Que veamos, bueno, pues un accidente grave, ¿no? En Aseto.es, hay que estar bien orgulloso por parte de los chicos de Aseto de que sea así, ¿no? De que nos extrañe que veamos un accidente, porque normalmente la limpieza es absoluta y vemos carreras, bueno, pues prácticamente sin incidentes desde el principio hasta el final. Y bueno, ahí, por supuesto, tiene buena parte de la organización por haber conseguido juntar a estos titanes, pero los que realmente se llevan la palma son los chicos que están ahora en pista por esa buena ejecución, esa conciencia y sobre todo esa veteranía que nos demuestran carrera tras carrera, Emilio. Porque, bueno, pues esto es una pasada, ¿no? No, está competido, son 90 minutos, tenemos cambio de piloto. Yo creo que, bueno, que, hombre, los nervios y, bueno, en las carreras de los coches siempre va a existir el intercambio de pintura, ¿no? El chapa-chapa.
Ha sido una lástima ese incidente, además le pillaba una zona muy complicada del circuito, ese ángulo cerrado salía del césped y el coche un poco incontrolado. Yo creo que también que el piloto poco podía hacer para evitar entrar al asfalto, bueno, fuera de control, ¿no? Lástima que ha tenido golpe con otro piloto y bueno, se ha quedado ahí un poquito de cuello de botella, pero vamos, yo creo que también que en parte ha sido esa hierba que le ha jugado una mala pasada. Correcto, Emilio. Y veíamos un paralelo, no sé si era adelantamiento detrás de Juan. Bueno, estamos viendo ahora a Miguel Ángel Velasco y Sergio Toledo en este caso. Y bueno, pues está esto, madre mía, que no hay casi ni por dónde cogerlo, ¿no? Está la parrilla, que ahora mismo, pues bueno, yo estoy el modo iguana, ¿no? Con un ojito para allá y el otro para Toledo, ¿no, Emilio? Y bueno, pues espero que al final los chicos también se calmen, se tranquilicen y poquito a poco, bueno, pues vayamos viendo pues lo que viene a ser un poco una carrera habitual de Asseto.es, en la que vamos a ver mucha acción, pero por supuesto que sí, bueno, pues sin precipitarse, ¿no? Y ya te digo, acciones muy bien ejecutadas, muy bien planteadas, sin poner en riesgo a ningún compañero. Vamos a seguir moviéndonos, Emilio. Yo no sé si tienes tú alguna lucha a la que me puedas llevar. Vámonos a la sexta. Tenemos a Víctor Martín detrás de Fran Labrada. Ahí le veríamos, bueno, pues cuando llevamos dos vueltitas, están muy pegados a menos de medio segundo. Le vemos desde el salpicadero de Víctor. Y bueno, pues así es como estamos, ¿no? Sí, sí, el McLaren efectivamente de Víctor Martín, que está persiguiendo en este caso ahora mismo al Aston Martin pilotado por Fran Labrada. La verdad que, bueno, posiciones buenas, quinta esta posición, peleando por estar ahí en el top. Esta pelea, bueno, le vendría bien a los que están por delante, a Ricky Random y a Raúl Torrijos, que en este caso también están bastante, bastante cerca el uno del otro. Se está creando ya, yo creo, Esteban, el trenecito, y poco a poco en este caso, bueno, se van formando ya los pequeños grupos habituales por ritmo, ¿no? Ahí estaría. Y bueno, pues nos hemos ido con Ricky Random en este caso a esa cuarta posición para ver esa persecución a Raúl Torrijos, que estaría ahora tercero, y delante de Raúl José Jiménez, recordemos. Y de nuevo volvemos a la octava, porque fijaros, sería en este caso José Pareja, yo creo, el que le está intentando meter al coche a Chris Rubilar, y están ajustadísimos en esa séptima, octava, novena y décima posición. Ahí tenéis la acción en pantalla. Bueno, pues dos luchas ahora mismo, yo creo que por delante, ¿no? Tendríamos a Chris y Ricard Pozo, yo creo que es, y por detrás José Pareja y Víctor Magnusson. Emilio. Víctor Magnusson, efectivamente, que viene con el Porsche, viene muy fuerte ahora. Efectivamente, salía en este caso el Lamborghini que tiene delante, en este caso, perdón, esa curva derecha. Sí, sí, no, efectivamente, es el Porsche que me había aquí en lasta, me estaba jugando una mala pasada. Bueno, pues con todo, ya veis, con todo a nuestro favor, seguimos en esta décima posición, pegadito Víctor Magnusson a José Pareja. Ahora mismo está, bueno, pues a 0-2. Delante se ha cogido unos metros, ¿no? Ricard, con respecto a Chris. Y nos quedamos aquí en estación a ver qué es lo que ocurre. Recordamos, tres vueltas, Emilio, 13 minutos. Y por delante, 1 hora y 22 de, bueno, pues de un carrerón. Que veremos también ese cambio de pilotos hacia la mitad de la carrera, casi con total seguridad. Aunque, como nos comentaba Emilio, tienen 60 minutos máximo por piloto. Con lo cual, uno podría hacer 60 y el otro podría hacer 30, ¿no? En este caso, aunque lo lógico sería, ¿no?, ese 45-45, que sería ni para ti ni para mí, Emilio. Sí, efectivamente, bueno, puede haber distintas estrategias en los equipos, y la verdad que ahí, bueno, puede variar, ¿no? Vamos a ver cuando se acerque ya esos 50 minutos de carrera, yo creo, ahí será cuando empezamos a ver, bueno, las distintas, digamos, quizás posibilidades, que paren a minuto 50, los habrá que estiren a lo mejor hasta el máximo, y bueno, ver un poco qué tipo de estrategias. Veía ahora efectivamente a Magnusson en esa P10, que le está costando seguir la estela del Lamborghini que pilota José Pareja, que a su vez está efectivamente detrás del Porsche de Ricard Pozo. Viene muy fuerte ese Lamborghini, están ahora llegando a las enlazadas, vamos a ver, se cogía por el exterior, ojo, defiende por dentro el Porsche, pisan el piano ambos, qué bonito, como el Lamborghini le quiere perseguir, ojo, levanta un poquito ahora para salir mejor traccionado en esta curva a derechas y salir pisando el Astro Tour. Vamos a ver cómo el Porsche, bueno, qué aceleración, qué bien ha salido de las enlazadas el Porsche, ¿eh? De momento manteniendo el tipo, haciéndolo muy bien, y bueno, veremos a ver qué ocurre. Mucha acción en estas posiciones de la tabla, no queremos movernos de momento porque puede llegar ese adelantamiento, lo que decimos, ¿no? En cualquier instante. Por detrás tenemos algo más de acción también, fijaros, en la 18ª, ahí veíamos, le está metiendo el coche, hemos llegado justo Javier Jiménez y Sergio Toledo, vemos el paralelo, Emilio, qué bonito.
Y ahora, bueno, pues a ver quién es el que se lleva el gato al agua. Sería FastVR contra CR Team, fijaros. Y es CR Team el que se pone delante después de esa frenada, Emilio. Pues sí, el Aston Martin efectivamente salía ahí de esa zona, virada, esa curva izquierda es muy complicada, entraba por dentro, defendía luego la salida al exterior muy bien, y bueno, el Aston parece que tiene ritmo y va ahora a la caza y captura de Miguel Ángel Velasco, que está ahora mismo a los mandos del Lexus del piloto del equipo CR Team. Efectivamente, efectivamente, y ahí lo seguimos viendo, Emilio, qué bonita acción. Qué bonita acción las que nos está dejando. Bueno, pues fijaros, ya estamos en la posición 18. De momento de vuelta nos movemos a la novena, Emilio. Y fíjate cómo están las cosas, José Pareja, Víctor Magnusson, lo que hemos dejado antes, Ricard Pozo, en fin. Interesantísimo. Bonita lucha tenemos aquí, efectivamente. Está P10, P9 y P8 luchando, efectivamente. Ahora el Lamborghini, que estaba acosando efectivamente al piloto que tenía delante, a José Pareja, se ve ahora, a Ricardo Pozo, se ve ahora agobiado por Víctor Magnussen, que viene con el Porsche. Ojo esta curva derecha, cuidado con esa salida. Muy bien los tres pilotos llegando casi al límite de la pista, pero dentro de la limitación. Vamos a ver, llegan ahora las enlazadas. Wow, cómo levanta un poquito el Porsche. Qué difícil es seguir la trazada en esta zona. Aquí ahora tiene que salir en velocidad. Recordemos que el Porsche marcaba una gran velocidad en la salida de la recta. Vamos a ver, recta de atrás, coge el rebufo del Lamborghini, pero de momento este tiene también el rebufo de su rival y se mantienen las posiciones. Efectivamente, y le estamos contestando a Gala, sí, que me sabe fatal, porque bueno, pues es el moderador del Stream Elements. No te lleves mal rato, que al final no se puede poner, ni aseto.es, efectivamente, ni direcciones web, ni demás. Es así de caprichoso, pero no te preocupes, Gala, sí, que lo voy a hacer yo por ti. Vamos a dejar aquí el enlace de unión a la comunidad, aunque muchos ya la conocéis. Bueno, pues los que queráis participar en todo este tipo de carreras y en esta gesta, podréis hacerlo a través de este enlace, ¿no?, de la página web de aseto.es, que nuestro querido Galaxy ha querido compartir. Y Stream Elements, bueno, pues ha sacado la escoba y le ha dicho que no, que 300 segundos castigado, porque bueno, pues ya te digo, es así de puñetero. No te preocupes, Galaxy, volverás, y ya te digo, intenta no poner ni .es, ni .com, ni nada de eso, y no tendremos mayor problema, ¿eh? Qué puñetero es el Stream Elements, Emilio. Cago en de qué, cómo sí, se la juega. Eso es un poco sí. Estricto, digámoslo así. He de decir que lo tuvimos que poner porque hacíamos directo y bueno, pues parece que entraban yo creo que eran extranjeros y solo dejaban enlaces, entraban pues igual 7, 8, yo no sé si eran bots y dejaban enlaces y demás, y bueno, quedaba muy feo y pues por eso lo capamos. Disculparme en ese sentido, pero yo creo que bueno, pues es un poco por prudencia. Cualquier cosa que necesitéis, dejarla por el chat, y aquí un servidor, bueno, pues intentar hacer lo posible para que no quede en el olvido, ¿no? Para, bueno, pues para poner todo lo que necesitéis. Que sepáis que también tenemos Pitwall habilitado, bueno, como siempre, ¿no?, aquí en aseto.es, para todos esos pilotos y equipos que quieran consultar las estadísticas de esta carrera mucho más a fondo de los que la puedes ver a través del propio simulador, ¿no, Emilio? Es una pasada el Pitwall, y bueno, pues ahí tenemos los enlaces que irán saliendo por el chat, yo creo que cada 20 minutos, así que fenómeno. Bueno, pues estaba viendo ahora la pelea de la P17 y la P16, de cómo está Javier Martínez con el Aston Martin presionando efectivamente a Miguel Ángel Velasco con ese Lexus, pero es que viene también detrás Nicolás Nogueira con el Bentley, viene en muchísima velocidad en la recta de atrás, viene muy rápido, se enseña ahora, va a llegar a esta curva de derecha. Posición, Emilio. Posición 18, 17, gracias, 16. Gracias. Sí, ojo, sí. Que se mete el Bentley, ojo en el interior, llegan para él, no se pueden tocar, ha habido un intercambio de pintura, ojo que pueden tocarse en la frenada, se le lleva un poquito el Aston Martin, tiene que levantar, llegaba también por detrás, creo que era en este caso Enrique Carrasco con el Porsche. Bueno, se están uniendo aquí 4, 5, 6 coches ahora mismo. 7 coches tenemos en pantalla, Emilio. Fíjate, parece que para ellos acaba de arrancar la carrera. Van todos en fila de a uno muy, muy, muy cerquita. Ahora vemos a Nicolás, detrás estaría Sergio. Está también Enrique Canseco, Rubén Grueira. Y nos quedamos aquí con la acción de Enrique Canseco, que bueno, pues que tiene detrás a Rubén Grueira apretándole mucho las tuercas ahora en las frenadas. Un poquito más adelante, fijaros, tenemos a Sergio, que también, ¿no?, estaría en este caso con Javier Martínez delante. Ahí estaría Javi de CR Team. Esto es, acción por todas partes, Emilio. No sabemos ni a dónde mirar. La verdad que está muy emocionante, resultando esta segunda carrera de este World Tour aquí en aseto.es.
Sí, está habiendo muchas batallas, efectivamente, ahora mismo. Silverstone es un circuito, como bien comentábamos, que al ser bueno, un circuito bastante ancho, permite efectivamente, en este caso, bueno, poder tener distintas trayectorias o incluso mantener un mismo paralelo en una, dos, tres curvas seguidas. Y la verdad que, bueno, que también es bonito, ¿no? Y los pianos tampoco son muy elevados, son bastante planos, por lo cual permite efectivamente el llegar y apurar a sus rivales a la hora de pelear. Pues sí, y lo estamos viendo, ¿eh? Lo estamos viendo. Está saliendo un evento disfrutón. Y hombre, y Rulo Gómez, gracias por esa suscripción. Claro que sí. Buenas de nuevo, Galaxy. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal lo pasaste? Bueno, ya te digo, ¿eh? No sé si me escuchabas. Qué frío que pasé en la nevera. Eso. Que ha sido este tema del HTTP. No os preocupéis. Sin más, podéis poner lo que queráis en el chat. Además, nosotros encantados porque lo agradecemos mucho, ¿no? Vuestros aportes y comentarios, que muchas de las veces pues son interesantísimos y que nosotros, bueno, pues quizá ni nos habíamos dado cuenta, ¿no? Me refiero a, pues no sé, a apuntes de la carrera y demás, ¿no, Emilio? Que son de agradecer, ¿eh? Y ojo, Esteban, que tenemos batalla en la P4, P3. Vámonos. Ojo que Ricky Random está presionando. Ahora viene con el Aston Martin, el piloto de Fast VR, presionando efectivamente a Raúl Torrijos también con el Bentley. Cuidado que tenemos batalla, se le está echando encima a Ricky Random. Última vuelta, 1.57.9 para Ricky por 1.58.3.4.4 de Raúl Torrijos. Así es, así es. Pues, pues ahí es nada, ¿no? Fijaros, cuarta posición. Ahora jugándose el podium, apretándole Ricky esa parte trasera de Raúl. Vamos a montarnos el onboard para que podáis ver que, bueno, que casi no cabe un alfiler entre estas dos monturas ahora mismo. Y bueno, veremos a ver en qué punto intenta meterle el coche Ricky, perdón, que bueno, pues aparentemente no, pues tiene un poquito más de ritmo, ¿no? O me da a mí esa sensación, quizá, ¿no? De que se le acerca en las frenadas. Y que bueno, pues que podría llegar a intentarlo, ya te digo, ¿no, Emilio? En cualquier momento. Sí, parece que viene fuerte, que viene con algo más de ritmo, efectivamente. Bueno, una cosa ya es llegar y lo otro ahora tiene que adelantar, ¿no?, a su rival, quien seguramente está siendo beneficiado de esta pelea por la tercera posición. Va a ser en este caso José Jiménez, ¿no?, que bueno, que le va a permitir correr con aire limpio. Tiene casi a más de 2 segundos al primero, está ahora mismo en una zona intermedia y puede permitirle hacer su ritmo, ¿no? Vamos a ver si Ricky Random puede tirar el coche. Complicado, porque parece también que Raúl Torrijos tiene velocidad en la recta. Efectivamente, ¿eh? Efectivamente, no lo está teniendo tan sencillo, pero bueno, estoy seguro de que llegará. Ya sabemos también de la experiencia en este caso de Ricky y no, pues no creemos que vaya a precipitarse, ¿no?, ni a cometer ninguna acción arriesgada. No hay prisa, se lo irá cocinando poquito a poco y veremos a ver, bueno, pues si por un lado Raúl al final consigue mantener el ritmo o si por contra sucumbe, ¿no?, a esos envites de Ricky Rando, que fíjate de nuevo cómo se acerca esa parte trasera del Bentley. Bueno, pues casi ya tocando el timbre, ¿eh? Está con el dedito ahí. Y si Ding Dong le está picando a la puerta, efectivamente viene a entregar el paquete express, en este caso a Raúl Torrijos. Raúl Torrijos, que no quiere abrir la puerta, está cerrando efectivamente, haciendo ancho en este caso su Bentley en el circuito, cosa difícil de Silverstone. Fíjate cómo ataca el piano, cómo se pone encima el Aston Martin de Ricky Martin. Quiere buscar efectivamente cualquier espacio, hueco. Uy, se le iba un poquito de atrás, hacía un pequeño movimiento Raúl Torrijos. Bentley saliendo en velocidad, pero resiste ahora mismo en esa tercera posición Torrijos. Que sacar al gatito de la habitación, pobre, que le tengo malo. Y bueno, que no sabía que teníamos a Ricky Martin, ¿no?, en pista. Sí, ya lo sé, se me ha ido. Qué bueno, atentos, chicas. Atentas, chicas, sí, que tenemos a Ricky Martin y nos cantará una canción, ¿no?, en la entrevista, Emilio. Lo siento, Ricky, lo siento. Sí, grande, Emilio. Estoy ahora más rojo que la señal de esto. Bueno, que no, esto es, al final, si no fuera por estos ratos, Emilio, que lo pasamos. Ya lo sé. Mira, le está diciendo Jordi 73, por arriba, por abajo. No seáis son malos, no seáis malos. Qué grande. Sí, estos momentos son los que gustan. Y bueno, y esperamos que no se haga viral. Desde aquí, un saludito a Ricky Rando y a Ricky Martin, ¿eh? ¿Por qué no? A los dos. Bueno, Emilio. Ahí tenemos también batalla en la quinta y la sexta posición. Tenemos ahora mismo a Fran Labrada y a Víctor Martín. Ahí estaría muy cerquita. Habíamos ido a la novena, pero aquí también hay chicha. Perdón. No, nos hemos bajado a la quinta y sexta porque están un poco más cerca.
Y bueno, pues esto es muy divertido y muy interesante, chicos. No me digáis que no recordamos a Seto.es, somos cansinos, ya lo sabemos, pero es que es así, ¿no? Estamos muy contentos, muy orgullosos de, bueno, pues de ser partícipe de estos eventos y sobre todo ver carrera tras carrera el nivelazo que consiguen juntar en pista, pues eso, ¿no? Los equipos, de los mejores equipos que tenemos en nuestro país. Pues los pilotos, por supuesto que sí, lo mismo, y así salen las carreras, ¿no? No tengáis ninguna duda de que lo que estáis viendo ahora no se ve todos los días, juntar tanta calidad en pista y sobre todo, bueno, pues tenerles prácticamente también en todos los campeonatos. La semana que viene de nuevo tendremos la Super Trofeo Huracán, el jueves tendremos la GT Challenge y bueno, y al final no están todos, pero casi casi todos repartidos un poquito en esas carreras. Qué interesante, ¿no, Emilio? Al final, oye, nosotros, pues, ¿para qué queremos más, no? El poder juntar, lo que decimos, ¿no? Tanto piloto de renombre en una parrilla, bueno, pues es un... No, eso es bonito y además de agradecer, ¿no? Y luego, bueno, pues siempre me da mayor posibilidad, probabilidad. ¡Ojo que se tira! ¡Guau! ¡A puntito en las enlazadas! Le buscaba, perdón, ahí en esta curva derecha. ¡Vaya, vaya, cómo ha estado! Víctor Martín buscando efectivamente el ángulo, tirándose por dentro, pero tenía que levantar un poquito porque Fran Labrada lograba efectivamente girar ese Aston Martin. Bueno, bueno, cómo viene la pelea aquí por la quinta y sexta posición. Muy interesante, muy interesante. Así les hemos dejado también a Ricky y Raúl, que siguen más o menos en esa... Si cambiamos de cámara, fijaros, están prácticamente calcados también. Ahora un poquito más de metros, pero en las frenadas también se acerca mucho. Volvemos con Fran. Un poco más atrás, en octava, tenemos una situación muy similar. En este caso es Ricard Pozo el que se está... Ricard Pozo acaba de adelantar a Víctor Magnusson. Y le tenemos en octava posición. Ahora Víctor intentará seguirle esa estela y, bueno, pues y devolvérsela, ¿no? Seguramente, al menos, bueno, pues lo intentará. En la decimotercera, por repasar un poco las luchas, Emilio. Decimocuarta, Eduardo Daroca, de Prototype 3, persiguiendo a Unai Luis. Ahí le vemos, con ese Ferrari. Fíjate, Nicolás Nogueira y Jaime del Bosque están, bueno, pues pegadísimos. Me marca Jaime, ¿dónde estaría? Ahí está. Ah, le acaba de adelantar Nicolás a Jaime. No se nos ha actualizado el asta, fijaros qué buena lucha tienen aquí también en las posiciones medias de la tabla. Y por detrás de Jaime estaría ahora Javier Martínez, ¿no? ¿O es Nicolás Nogueira? No, es por eso, vale, es el asta. Javier Martínez, Nicolás Nogueira y Jaime del Bosque. O sea, el que está delante de Jaime Martínez es Jaime del Bosque. Pues fijaros, nos quedamos en la acción. Vamos a darle un saludito a los chicos de Goma Temada TV y Sports, que aparte de dar las buenas tardes, saludan a Chema Rodríguez y a sus compañeros José Pareja y Javi Lucea. Suerte para todos los pilotos y equipos. Grande Goma Quemada. Y bueno, y ahí queda dicho, ¿no? Que no se nos pase. Y hemos visto adelantamiento, ¿no, Emilio? Me ha dado la sensación, ¿no? Jaime del Bosque. No. Ha llegado a estar un poquito por delante, efectivamente, Javier Martínez, pero aguantaba luego el interior a la salida de esa curva derecha, Jaime del Bosque, y sigue manteniendo la posición décimo sexta con su Lexus. Ahí está, que justo estaba yo con el chat y al volver he tenido la sensación de que ha habido adelantamiento, pero no, para eso tenemos a Emilio, que él no falla con su ojo de halcón, ¿no, Emilio? Vamos a decir, ¿eh? Bueno, y con bonito, todo cariño, bonito grupo, con todo sí, lo sé, y bonito grupo que se está formando aquí, En este caso está ahora Jaime del Bosque sufriendo efectivamente el acoso total de Javier Martínez. Salía un poquito largo en las enlazadas, tenía que levantar el Aston Martin pilotado por Javier Martínez de CR Team. Se mantiene efectivamente ese Lexus, pero veo que por detrás a esta lucha están llegando unidades. Ojo que se puede unir efectivamente otro Lexus de Miguel Ángel Velasco. Pues ahí está, acción y de la buena. ¿Quién dijo miedo, no, Emilio? ¿Quién dijo miedo? Fíjate, vamos a ampliar la toma para poder ver, bueno, pues esas dos luchas, ¿no? A la vez, que es aún más interesante. Y por detrás vemos que viene, sería Rubén Grueira, creo que es el... No, un poco más atrás. Sí, Rubén Grueira con el Ferrari. Viene detrás del Lexus, hay cuatro coches ahora, efectivamente, bueno, cinco. Ojo que Rubén se quiere enseñar, cuidado, Rubén quiere el paralelo ahora con Miguel Ángel Velasco. Van a llegar a esta curva derecha, tiene al interior el Ferrari, el Lexus defiende por fuera. Se va a colar, se coló, Grueira. Qué bonito, Emilio, uy, se ha ido largo, madre mía, casi toca la parte trasera de Javier Martínez, en este caso, por muy poquito. Y hemos visto, el piloto que yo estaba buscando es Sergio Toledo, no
Miguel Ángel Velasco, tampoco Enrique Canseco, tampoco el coche de FASVR que tenemos aquí metido en acciones. Sergio Toledo, disculparme, Sergio Toledo. Me lo he pasado yo por alto. Le acabamos de ver adelantar una posición mientras estábamos viendo esa lucha. Él por detrás se ha metido una posición. O sea, es la impresión que me ha dado a mí, ¿no, Emilio? Cuidado, ¿eh? Sí, se han juntado, se están juntando y efectivamente ha frenado y ha aprovechado para colarse. La verdad que, bueno, que está bien, viene Bruyne ahora enlazado. Fíjate, se mostraba izquierda, derecha, le hacía el espantapájaros ahora mismo a Javier Martínez, que no cedía, no caía en la tentación del espantapájaros. Y ojo que por detrás viene Sergio Toledo con el Toledo con el Porsche de FASVR. Ojo a estas alzadas de B que tiene que levantar porque era muy pegado, muy peligroso seguir efectivamente la estela de sus rivales. El Ferrari sigue, Nueira que quiere efectivamente esa décimo séptima posición para salir de la recta. Vamos a ver en velocidad ese Aston Martin, vamos a ver el Ferrari. Ojo, el Ferrari, él coge la trasera, ahora mismo se va a enseñar. Protege el interior Javier Martínez. Bueno, cómo corre el Aston Martin. Es una pasada. Se ha tirado. Bueno, ha pasado, ha levantado muchísimo Javier, la frenada Javier Martínez. Sí, ahí lo hemos visto. Hemos llegado justo un poquito tarde, ya veíamos, todos los metros, ¿no? Que ha cogido en este caso Rubén Grueira, pero es que no nos vamos a mover de esta acción o de este, fijaros, de esta parte de la parrilla, porque mirar cómo están las cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coches, 8 coches. Bueno, de locos, Emilio, de locos. Sí, no, vienen fuertes, se han juntado aquí, efectivamente, hay un pequeño pelotón, la verdad, que es súper bonito. Ver efectivamente estas imágenes. Y ojo que Sergio Toledo sigue nuevamente con el Porsche, siguiendo la posición 19. Sigue el Aston Martin de Rubén, en este caso Grueira. Vamos a ver, esta curva izquierda es muy lenta. Toca mucho más el piano, lo pisa mucho más el Aston Martin. En cambio, el Porsche quiere hacer la curva un poquito más redonda. Por delante veo a Grueira acosando a Jaime del Bosque. El Lexus parece que tiene velocidad. Viene el Ferrari muy fuerte, sabedor de esa frenada. Vamos a ver, viene ahora mismo con el turbo puesto. Pero de momento aguanta Jaime del Bosque en esa 16ª posición. Madre mía, parece que estamos viendo lucha por posiciones de cabeza, ¿no? No me digáis que no, interesantísimo. Y recordamos, ¿cómo están las cosas en cabeza? Pues vamos a ver a Raúl siendo perseguido por Ricky, no hay diferencia. Raúl a su vez tiene a 1,7 por delante a José Jiménez, por hacer ese repaso. Y por detrás tenemos a Víctor Martín y detrás Fran Labrada. Cuidado, que le está metiendo el coche ahora a Chris. Por esta pelea que hemos dejado antes también, ¿no? Ah, no son compañeros de equipo. Disculparme, la pelea era Fran y Víctor Martín. Y aquí tenemos ahora, pues bueno, pues dos integrantes del mismo equipo, fijaros. Pues son del mismo equipo. Discúlpame, Emilio, porque me parece tan. Sí, ¿no? Sí, es. Estoy yo un poco despistado, oye, cago en la leche. Fran Labrada. Son los dos del mismo equipo. Sí. Ahí vemos, bueno, pues no sé si ha habido estrategia desde el muro. Hemos visto ese adelantamiento, bueno, pues muy, muy bien ejecutado, como se ha apartado en este caso el compañero, por esa diferencia de ritmo, yo entiendo. Y venga, y muy correcto todo. Y seguimos, volvemos para atrás, Emilio. Volvemos donde lo hemos dejado. Rubén Grueira, Jaime del Bosque, Javier Martínez, Sergio Toledo, Miguel Ángel Velasco, Enrique Canseco. Ojo Grueira, que se ha colado, perdía un poquito en la frenada el coche Lexus. Jaime del Bosque tenía que abrir la trazada y muy, en este caso, astuto el piloto del Ferrari se colaba por dentro y ahora quiere mostrar la velocidad de su Ferrari intentando poner tierra de por medio. Y vemos que Sergio Toledo ahora está sufriendo, ¿eh? Ahora le está apretando las tuercas Miguel Ángel Velasco. Y bueno, pues con esta Helicam podemos ver toda la acción. Vamos a movernos de nuevo a Rubén, así para poder ver las cuatro posiciones a la vez. Y bueno, pues va por barrios ese efecto muelle. Ahora se acerca a Toledo a Jaime del Bosque, en este caso. Está muy cerca, ¿eh? Sí. Rubén Grueira, bueno, pues ha cogido unos metros, Emilio, ¿eh? De momento, ahí está. Y nos quedamos con Sergio Toledo. Más ritmo. Venía con mucho más ritmo. Vamos a ver ahora, en este caso, el Porsche de Sergio Toledo. Vamos a ver, coche complicado, la salida de las curvas. Yo creo que de los más complicados, quizás, a la hora de abrir gas. Fíjate aquí cómo cierran los dos, evitan pisar el piano, cierra un poquito más la curva. El Porsche sigue la estela ahora del Lexus, pilotado en este caso por Jaime del Bosque. Vamos a ver la velocidad de ambos coches. Cuando dicen que el Lexus, o se comenta, ¿no?, que quizás es un poco más perezoso en alcanzar esa velocidad máxima. Pero parece que corre también el Lexus, ¿eh? Así es. Corre que se las pela, ¿no, Emilio? Corre que se las pela, fíjate. Y bueno, pues seguimos con la acción. Voy a moverme un poquito por el asta. Posiciones de atrás, está todo tranquilo. A partir de la 24 no hay, pues bueno, pues ninguna lucha. En la 24 tenemos a un segundo a Borja Hernández de Andrés Álvarez.
por repasar todas esas posiciones. Y es que ya desde aquí, fijaros, desde la 22 empieza la acción que acabamos de dejar, ¿eh? Está Emilio García, Enrique Canseco, Miguel Ángel Velasco. Y un poquito más adelante, por supuesto, Javier Martínez, Sergio Toledo. Es que, bueno, es de traca esto, ¿eh? Jaime del Bosque y Rubén Grueira, que ahora, pues bueno, pues está rodando solo, poquito a poco, metiéndole algún metrito a los chicos. Última vuelta de Rubén Grueira, 2:01.5, contra la de Jaime del Bosque, 2:02.475. Ahí veis un segundo, bueno, pues prácticamente por vuelta, que le está beneficiando mucho a Rubén a la hora de escaparse de ese grupete, Emilio. Pues sí, la verdad que la lucha le está permitiendo efectivamente al Ferrari poder poner tierra de por medio. Y ojo, porque ahora Toledo va a hacerlo por fuera, pisa un poquito el piano, van a frenar a derechas en paralelo, abre un poquito más la frenada estrangulando al Porsche, lo veía muy claro Sergio Toledo que tenía que levantar, pero por detrás el Aston Martin le buscaba también al Porsche esa... bueno, puerta, digamos, abierta por la derecha, pero no ha podido, cerraba muy bien Sergio Toledo y se mantiene la lucha entre estos tres pilotos. Ahí le hemos visto muy hábil, ¿no?, a Javier Martínez, fíjate que, bueno, pues lo va a intentar ahora sí. Madre mía, en la frenada ha ido larguísimo, ahora cambio de trazada por parte de Sergio. Madre mía, esto parece un baile, Emilio, esto parece un baile, en este caso, pues bien ejecutado por Javier Martínez, que se ha tirado muy fuerte, como hemos podido ver en esa frenada. Y las cosas cambian, ¿no?, momentáneamente, y veremos a ver lo que dura. Bueno, bueno. Pues sí, viene fuerte efectivamente Javier Martínez, que se ha tirado con todo ahí. Lo veía muy bien Sergio, abría la trazada y, bueno, muy hábil Javier, ¿no?, tirándose con el Aston Martin, cogiendo el ángulo correcto o habitual o natural de la curva. Y, bueno, atacando ahora, ojo a Jaime, ojo que va a salir muy pegado de las enlazadas. Vamos a ver si Jaime puede tener velocidad con ese Lexus. El Aston Martin le va a buscar, pero el Lexus sale muy bien traccionado. Ha cogido unos metros que le pueden servir a Jaime del Bosque para aguantar esa séptima posición ahora. A ver si es capaz de aguantar, aunque no va a ser nada sencillo, ¿no? Tiene, bueno, pues auténticos titanes soplándole la nuca, y esto ya te digo yo que no es fácil. Fíjate, quedan 58 minutos por delante, lo cual es un mundo, y vemos acción, ¿eh? Y vemos acción. Javier Martínez está encabritado, y ahora que ha adelantado también a Sergio Toledo, pues no quiere echar el freno, quiere quitarse a Jaime del Bosque cuanto antes, aunque por supuesto Jaime pues no se lo está poniendo nada fácil, ¿no? Cerrándole muy bien. Y fijaros qué cerquita está. Veremos a ver en esta frenada, se enseña ahora Javier Martínez, pero no, ha sido simplemente, bueno, pues en la distancia, en la lejanía. Ahora Sergio Toledo, el que viene con la caña echada. Y esto está siendo, bueno, pues interesantísimo, ¿eh? Ojo ahora que van a llegar en paralelo. Tiene el interior, en este caso Jaime del Bosque, le quiere coger por fuera Javier Martínez, tiene que abrir la trazada, van a salir en aceleración ambos coches, Lexus contra Aston, Aston contra Lexus. Bueno, de momento el Lexus parece que tracciona mucho mejor y coge velocidad, pero ahora mismo se tira al interior, en este caso el Aston Martin quiere repetir la jugada que hizo con Toledo. Vamos a ver, va a llegar a la curva de izquierdas, cierra un poquito el ángulo, dudaba Javier en tirar el coche, pisan demasiado el piano, pero tiene ahora el interior en la salida, Lexus le quiere hacer un exterior por fuera, ambos traccionando, cuidado ahí que puede derrapar, ojo Toledo que viene por dentro, el Porsche que se quiere meter a la fiesta y mantiene Jaime de momento la lucha. Bueno, yo estoy con los pelos de punta, Emilio, vaya lucha que tenemos aquí en estas posiciones de la tabla, fijaros, es que nos hemos quedado, bueno, pues enganchados, ¿no? Podemos movernos de aquí, aunque yo estoy revisando completamente el Asta todo el rato, ¿no? Para ver si nos marca, pues que se acerca, por ejemplo, Ricky a esa parte trasera de Raúl, que en este caso están a 0-7, no os preocupéis, se mantienen, y ahora sí, de nuevo, parecía que se enseñaba Emilio, y bueno, pues es una acción delicada la que podemos ver aquí, aunque de momento muy bien ejecutada. Esperemos que no se precipiten y que no llegue a haber contacto, porque bueno, pues está siendo pues un auténtico reto esto. ¡Qué pasada! Ojo que pierde velocidad, en este caso el Aston Martin le quería coger ahora a Toledo por fuera, el Porsche va a frenar cogiendo todo el exterior, levantaba en este caso el Aston Martin, vuelve a recuperar la pelea o la posición que perdía hace dos vueltas Sergio Toledo y tiene nuevo rival Jaime del Bosque. Ahora viene nuevamente el Porsche de Sergio Toledo. Pues ahí está, y un poquito más atrás veíamos que era Miguel Ángel Velasco el que... yo creo que le estaba apretando, no, es Enrique Canseco el que le estaba apretando las tuercas a Miguel Ángel Velasco, fijaros, están muy juntito también ahora Enrique, que bueno, pues viene enchufado y quiere adelantar una posición lo antes posible. Vamos a movernos de nuevo a la posición de Jaime del Bosque, porque aquí es donde está la acción, Sergio Toledo enseñándose por ese exterior,
Bueno, intentando ponerle nervioso a Jaime, que tiene que tener, yo creo que bastante presión ya con, bueno, pues con todos los envites que está aguantando. No es una posición cómoda, ni mucho menos, Emilio, la que tiene Jaime ahora mismo. Y ojo que Enrique en esta curva de izquierda se ha adelantado a Miguel Ángel Velasco. El Aston Martin que comentabas hace unos instantes se ha colado ahora por delante. Vamos a ver, porque si siguen en batalla los tres coches que tenemos por delante, pueden unirse también estos dos. Sí, sí, acción interesantísima. Yo no sé qué está pasando en estas posiciones, pero ya lo veis vosotros desde casa. Es como si se estarían jugando, bueno, pues el campeonato, ¿no? Que al final así es, ¿no? Así es, se lo están jugando todos, porque esto es un campeonato por equipo. Recordemos, carrera de 90 minutos, son 6 carreras, estamos en la segunda, circuito de Silverstone, y aquí a mi vera tengo a un grande, por supuesto que sí, Emilio Gutiérrez, y un servidor del que os habla, Esteban Campos, desde Motor eSports TV, para no perdernos nada. Así que venga, vamos a hacer el repaso, vamos a movernos, y estate si quieres pendiente de esta lucha para ver cómo están las posiciones de cabeza. Cristian Segovia rodando, bueno, pues muy fuerte, última vuelta 1:59.2, un vueltón para Cristian. Sí. Y ahí le tenemos rodando, como digo, en solitario, llegando a tráfico ahora mismo, primer doblado para él, a ver qué tal lo gestiona, sin mayor incidencia. Detrás viene José Jiménez. No sé si se puede ver la diferencia entre ellos. Fijaros, no es mucho, se llevan un segundo con uno. Ahí está, para que se vea. Ya le está dando largas ahora Cristian Segovia a ese doblado para avisarle de que vienen. Y es que, claro, no puede perder ni una décima, porque José Jiménez, como digo, viene enchufado. Raúl aguantando muy, muy bien toda este primer tercio de la carrera. Le ha aguantado la presión a Ricky Rando en todo momento. Yo creo que Ricky ahora, bueno, pues manteniendo el ritmo, pero sin sufrir demasiado, sin estar demasiado pegado a ese aire sucio, ¿no? Esa parte trasera, unos metros que al final, bueno, pues esto puede que se decida incluso en los boxes, ¿no? En la parada en boxes. Interesantísimo, ¿eh? Y en esa quinta posición vemos a Víctor Martín un poco separado de Ricky. Por detrás, Chris Soler, perdón, Vilar. Madre mía, Soler he visto yo, disculparme, Chris. Y también, ¿no? Rodando en solitario, Víctor Magnusson en esa séptima posición. Bueno, pues tiene a 1,2. Por detrás a Ricard Pozo, que le viene persiguiendo ahora mismo, y Jorge Jiménez pues tendría a Juan Bueno, que se ha pegado una remontada en el día de hoy, Emilio, que no nos hemos dado cuenta. Fíjate, ahí viene Juan metiéndole presión, han salido en últimas posiciones. Recordemos que, bueno, pues estos dos equipos, tanto el Prototype 3 Neo como el Racing Team, tuvieron que abandonar en el evento anterior por problemas, de PC, conexión y demás. Y aquí le tenemos remontando desde las posiciones de atrás, chapó, por Juan Bueno, que no nos hemos dado cuenta, y le tenemos, como digo, en el top 10, soplándole la nuca, metiéndole presión a Jorge Jiménez para, bueno, para meterse incluso una posición más y dejarle, bueno, el primer stint, trabajo de cirujano, vamos a decir, por parte de este chico. Veremos a ver cómo lo hace el compañero, ¿no?, cuando le coja el testigo, Emilio. Sí, viene fuerte efectivamente en ese top 10. Juan Bueno está presionando ahora a Jorge Jiménez, que lleva el Bentley. Vamos a ver el McLaren, en este caso pilotado por Juan Bueno, cómo llega en este caso ese esfuerzo de esa remontada. De momento, tres décimas más rápido el último paso por meta. Y bueno, se mantiene con buena expectativa la carrera para Juan Bueno y para esa parada. Por detrás también he visto ya, creo que... Adelantamiento, Emilio, adelantamiento. Le mete el coche Juan Bueno, en este caso a Jorge Jiménez. Madre mía, cómo se ha metido en el interior y le ha rebasado. Novena posición para Juan Bueno en esta remontada épica, saliendo desde las últimas posiciones de la tabla, insisto, y ahí le tenemos, ¿no?, en el top 10 y ya noveno. Bueno, pues enhorabuena a los chicos, y vamos a movernos ahora sí, vamos a volver, Emilio, a esas posiciones de atrás. Sergio Toledo, accidente, madre mía, hemos llegado, accidente terrible. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Ahora vamos a ver, ha sido el no, Javier Martínez creo que era, se ha tocado ahora con Jaime del Bosque. Creo, vale, que ha habido un contacto de Javier Martínez, que había adelantado a Sergio Toledo, y se han tocado ahora en este ángulo de izquierdas, Sí, sí, yo he visto, bueno, nos marcaba Sergio, de repente ha aparecido el coche otra vez en pista, no sé, ha sido una acción un poco extraña. Creo que no se han cargado bien los skins de la cámara y era otro coche el implicado en el accidente, puede ser. Pero bueno, pues es una cosa un poco rara. Ahora sí que le vemos efectivamente a Sergio Toledo en las posiciones de atrás. Delante de él está José Nevado. Miguel Ángel Velasco sería el que le precede. Javier Martínez, por supuesto que sí. Y delante, todavía manteniéndose, liderando este grupo de locura, pues Jaime del Bosque, ¿no? En la decimosexta ahora mismo, Emilio. Y con 51 minutos por delante. Vamos a empezar a ver esas paradas en boxes. Ya tenemos en la 24
Pues bueno, pues ya han, como podéis ver, ese cuadradito verde, ya han efectuado su parada. Y a partir de ahora, y bueno, pues es lo que te digo, ¿no? Yo creo que todos, absolutamente todos los pilotos cambiarán al compañero. Y veremos esa segunda parte con nueva cara, ¿no? Por parte de los equipos, Emilio. Otro toque, ¿no? Otro poquito de picante para esta salsa. Pues sí, qué bueno. Sí. Efectivamente, y bueno, la verdad que pelea ahora efectivamente de Javier Martínez, que quiere coger el interior. ¡Wow! Frenaba mucho más tarde el Aston Martin, parece que puede tener el coche en esta curva derecha si se cuela por delante de Jaime del Bosque, que ya tras, yo creo que ya 10 vueltas peleando, aguantando la posición, finalmente tenía que ceder ante el empuje de sus rivales. De locos, ¿eh? De locos la, todo lo que ha aguantado, pero bueno, es así, ¿no? Al final es mucha presión, no puedes cometer ni un error, y en este caso, bueno, pues lo ha aprovechado muy bien Javier Martínez. Y ahora Jaime del Bosque cae una posición y tiene por detrás a Miguel Ángel Velasco, por supuesto que sí, que viene también encabritado. Parece que se calma o se quiere calmar un poquito, ¿no? Esta parte de la tabla, bueno, pues también un poco por el bien nuestro, ¿no? Porque al final nos va a dar algo Emilio. Y vamos a la octava, vamos a Ricard Pozo, que fijaros cómo tiene en el punto de mira ahora Víctor Magnusson. 0-4 es la diferencia real entre pilotos. Y bueno, ¿qué es lo que pasará, no? ¿Qué es lo que pasará? Pues lo veremos. Pues dos Porsches en lucha, efectivamente, Pozo y Magnusson, que están peleando ahora mismo por esa séptima y octava posición, cuando todavía no han hecho la parada en sus equipos, con lo cual es importante mantenerse ahí cerca de tu rival para en la parada intentar efectivamente, incluso quién sabe, poder ganar una posición, ¿no? La verdad que Pozo viene fuerte, viene marcando ahora ritmos un pelín más rápido que Magnusson, y vamos a ver si persiste esta trayectoria o continúa efectivamente esta progresión, intenta hacer alguna maniobra de ataque. A ver, vamos a estar muy, muy, muy pendientes. Y lo que tú dices, ¿no? Esto es un visto y no visto, un parpadeo, y en cualquier momento pues puede llegar ese adelantamiento. Ahora el piloto que viene detrás sería Juan, que le viene tiene muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, bueno, viene muy fuerte, está rodando 59.4, está rodando muy rápido, le ha metido algo más de medio segundo, en este caso a Ricard Pozo. Y a ver lo que tarda en llegar a esa parte trasera. Vaya primer stint de Juan. Madre mía, empieza a llover, Emilio. Empieza a llover, esto sí que no me lo esperaba. Bueno, no te digo yo que me voy a tener que tomar una tila, ¿no? Al final, que bueno, esto es está resultando un evento de locos, ¿no? Bueno, pues ojo, porque veíamos que había equipos que ya habían parado. Creo que eran dos equipos en concreto los que habían hecho ya un paso por boxes. Ojo, porque puede esto tener que obligarles a lo largo de la carrera a tener que hacer una parada. Parar. De momento, claro, sí, sí. Llueve, viene fuerte la lluvia en aumento, ¿no? Veo. Eso, o sea, es un signo de más. Y hemos visto a Ricard Pozo adelantar a Magnusson y justo entrar en el carril de boxes. Es muy delicado, va a ser muy delicado para todos los pilotos, Emilio, porque la pista no está mojada como para poner gomas de mojado. Con lo cual, hasta que esa transición de seco a mojado se haga efectiva, pues yo creo que van a ser todos los pilotos los que van a tener que volver a parar en el caso, ya te digo, de que la carga de agua se haga insostenible. Picante no, lo siguiente, lo que le hemos echado aquí a esta carrera ahora mismo, porque puede pegar un cambio radical. Ya os lo decimos, fijaros, lloviendo, vamos a movernos, los pilotos parando, haciendo ese cambio, lógicamente cercano. Muchos pilotos, ¿eh? Claro, pilotos parando ahora. Cercando al Ecuador, al final, bueno, pues para dejarle el otro stint al compañero. Y hacer ese cambio de turno, alguno pues muy hábil, ¿no? Diciéndole, bueno, empieza a llover, te toca. Emilio, eso es. Sí, ahora el marrón te lo dejo aquí aparcado en boxes. Te y toca, ahora lo ¿eh? Coges tú y tú decides. Ahí está, sí, la primera parte ha sido muy bien. Ahora todo queda en tus manos. Bueno, bromas aparte, es una carrera completamente diferente. Y lo que os digo, lo que se presenta, esas nubecitas con el símbolo de más, bueno, pues no hacen más que pues que avisarnos de que esta carga de agua va a ser inminente. En 46 minutos da tiempo más que de sobra a que se haga insostenible. Veremos esa caída de tiempos y cuando yo creo que lleguen ya esos 9-10 segundos más o menos empezarán a parar. Antes nos marcaba, Emilio, el porcentaje de agua, que era un dato interesantísimo, y ahora pues se conoce que lo han quitado en cunos para darle pues todavía ese toque de realismo, que nadie sepa exactamente, porque antes era algo matemático. Creo que era el 30%, ya no recuerdo, el 30% de carga de agua era el punto exacto de cambiar de neumáticos. O sea, menos era precipitarte y, por supuesto, más pues era insostenible. Ahora, al no tener el dato, es un poco el piloto
Bueno, nosotros podemos tener la referencia desde aquí, desde casa, con el spray, chicos. Fijaros bien en el spray de las partes traseras de los vehículos cuando empiece a cargarse de agua, que ese va a ser el avisador, ¿no? Nuestra marca para saber pues que esto se está convirtiendo, lo que digo, ¿no? En algo ya peligroso. Lo veremos, Emilio. Bueno, pues ve una pelea ahora en la posición 9 y 8. Javier Martín en octava posición. Está siendo perseguido por Diego Rodríguez en novena posición. En este caso, ambos creo que tienen ya la parada hecha. Rodríguez sí ha hecho la parada, pero Jorge Martínez, o Javier Martínez, perdón, todavía no ha hecho la parada. Así es, así es. Pues ahí lo estamos viendo. Y bienvenido a la familia Antonio Pino. Y vamos a recordar, ya que tenemos el enlace de SRP, Emilio, mientras seguimos viendo esta acción, el patrocinador oficial del canal. En este, madre mía, y viene el adelantamiento. Vamos a esperar a saludar a SRP para seguir viendo esta acción. Tenemos un paralelo ahora mismo. Tiene. Eso es. Eso es. Pues bueno, pues ahí se ha quedado la cosa, ¿no? Ahí se ha quedado la cosa. Y veremos a ver ahora cuando se reposicione después de este baile, salgan los chicos a pista y sobre todo ese dato de agua en pista, que es el que no podemos a partir de ahora, bueno, pues perder de detalle, ¿no? A ver cómo va evolucionando esta lluvia. Lo que decíamos, Emilio, SRP, posiblemente los mejores pedales del mercado en cuanto a relación calidad-precio. Tienen unos acabados premium de altísima calidad y con esa tecnología de pistones de gas que los hace únicos y exclusivos. Y bueno, pues te va a permitir sentir en tus propias carnes el tacto o esa sensación de un pedal, por lo menos del freno, que está súper conseguido, al igual que el embrague y el acelerador, pero en especial el freno, ¿no? Que es tan complicado de replicar. Pues creo que lo ha conseguido David y ha hecho unos pedales increíbles, brutales, que encima te van a ayudar, Emilio, a mejorar unas decimitas. Además está comprobado con respecto a tu setup anterior, ¿no? Una pasada, sinracing-mediopro.com, y seguimos con la carrera, Emilio. Bueno, pues seguimos con la carrera y empiezo a ver ya pilotos con problemas, ¿eh? Veía una escapada, en este caso, en las enlazadas de Magnusson con el Porsche, como se le enrabietaba de la parte de atrás sin consecuencias, ya que había bastante escapatoria. Y bueno, vamos a ver, porque podemos empezar a ver sufrir a los pilotos. Vamos a la decimosegunda, Emilio. Alex Fernández le está apretando muchísimo a Raúl Gómez. Ahí lo estamos viendo, la acción, y bueno, pues ha llegado muy rápido a esa parte trasera. Veremos a ver si es capaz de frenarle Raúl o por contra, ¿no? Pues lo que está claro es que lo va a intentar, ¿eh? Lo va a intentar Alex, está muy cerquita, en esta todavía no, pero bueno, se viene, Emilio, fíjate, está, bueno, pues está que no se aguanta ahora mismo, ¿eh? Alex Fernández, y quiere adelantarle en cualquier momento, sí. Sí, viene fuerte. Vamos a ver ahora en esta curva tan lenta de izquierdas, este ángulo, ojo cómo intentaba enseñarse por dentro, hacía un poco el amago efectivamente Raúl Gómez para evitar entrar con el Porsche, pero de momento el Bentley sale un poquito más lento de ese amago. Vamos a ver si puede volver a recuperar los metros para seguir metiendo presión a Raúl Gómez. Pues lo vemos, Emilio. Y vamos a montarnos por curiosidad a ver cómo está, pues cómo es esa lluvia, ¿no? ¿Cómo la están viendo ellos? No sé si se aprecia esa caída de agua en el cristal. Casi no se aprecia. Vamos a poner otra cámara, a ver, quizás está mejor. Bueno, pues como veis, la lluvia es leve, ¿no? Vamos a decir que esto pues puede empeorar mucho, creerme. Esto son cuatro gotas, sirimiri, Emilio, como dicen aquí en mi tierra. Y bueno, el simbolito de más no es buen augurio y puede venirse tromba. El cielo, la verdad que está, pues fijaros, ¿no? Está completamente encapotado. Y bueno, pues a partir de ahora apretarse los machos, adaptarse a estas nuevas condiciones e intentar aguantar con ese neumático de seco, que quedando 42 minutos ya os decimos que va a estar muy delicado. El tema de cambiar o no cambiar va a depender mucho de la intensidad de la lluvia. Vemos a Alex Fernández meterle el coche aquí en la recta, fijaros. Y van a llegar completamente emparejados a la frenada. Vamos a ponerse a Elican. No, le ha metido incluso unos metros ya en la frenada. Tiene cogido el sitio, le cierra ya la puerta. Y efectivamente, Alex Fernández, bueno, pues adelantando a Raúl Gómez y haciéndolo muy bien. Y ahora es Paco Lara, sería el sustituto de Juan Bueno, que ha llegado, fijaros, se mantiene en esa novena posición. Paco Lara, que sabemos también pues que es un gran piloto. Y bueno, pues a ver cómo afronta esta segunda parte. Esperemos que mantenga el ritmo del compañero y consigan llegar a lo más alto. Ya sabéis que, bueno, pues en la siguiente carrera, los pilotos que estén en las 10 primeras posiciones en la clasificatoria general
tendrán parrilla invertida al comienzo, ¿no? El décimo será el primero y el primero el décimo. Así que, bueno, pues entrar en el top ten es, bueno, pues es obligatorio en este caso. Todo el mundo quiere entrar, pero pues te trae eso, ¿no? En, bueno, terminar el décimo estaría bien, ¿no, Emilio? Saldrías el primero en la siguiente. Y pues en, por contra, terminar el primero, pues te va a sacar el décimo. En fin, es pues muy interesante. ¿Qué opinas tú, Emilio? Bueno, depende, ¿no? Es complicado. Tienes también a los más rápidos por detrás, ¿no? Con lo cual, la salida o las primeras vueltas tienes que andar, pues bueno, ojo a visor. Llega con Paco, los retrovisores. Llega Paco, ¿eh? Llega, madre mía, le ha metido el coche por, bueno, pues por el exterior. Yo creo que la frenada por no comérselo un poquito y está completamente detrás, Emilio. Pues estamos, insisto, en esa novena, octava y séptima posición, que serían Paco Lara, Raúl Gómez y Álex Fernández, que acaba de adelantar a Raúl. Y por lo que veo, bueno, pues va a tener que apretar los machos, ¿eh? Apretar los machos porque Paco Lara viene fuerte. No, y el Porsche con problemas, ¿eh? El Porsche con bastantes problemas ahora con esta cantidad de agua que está empezando a ver ya en el circuito. Se empiezan a ver ya las luces reflejadas. Se le mueve bastante o mucho más el Porsche ahora mismo a Gómez que a Lara. Y con problemas ahora mismo ese Porsche, ¿eh? Le veo contravolanteando o trabajando mucho con el volante ahora mismo a Raúl Gómez. Nos dicen lucha por la tercera posición, en este caso, pues ahí vemos, ¿no? Diego Rodríguez y Javier Berrio. Bueno, pues ha sido Víctor Román. Gracias, Víctor, por avisarnos. Y efectivamente, yo creo que ha sido Javier Berrio el que acaba de adelantar a Diego Román. Perdón, a Diego Rodríguez, tengo la sensación. Pues, bueno, no sabría decirte porque justo no hemos llegado, pero ahí está, ¿no? Lo que sí que está claro. Berrio cuarto, va por el segundo y el primero. Vale, pues eso es. Pues acaba de adelantar a Diego Rodríguez. Efectivamente, ahí se tiene que cambiar el last lap. Ahora sí, tercera posición para Berrio. Cambio en el podium. Y cuidado, Emilio, cuidado que la tortilla está dando la vuelta. Pues sí, no, y además con estas condiciones de agua en el asfalto, pues habrá pilotos que quizás en agua no se vean tan competitivos y otros quizás en seco pues no se les da bien. El agua parece que puede dárseles mejor, ¿no? La verdad que puede variar mucho de cara también al setup que lleven los equipos en sus máquinas. Efectivamente, Emilio, y vamos a enviar un saludito a Germán Salgueiro, claro que sí, con sus aportes. Hoy le tenemos de nuevo ahí en el chat, bienvenido, tío, y tenemos ganas de verte en pista también. Cago en 10. Hoy palomitas, ¿no? Pipas era, ¿no, Germán? Hoy pipas en el sofá. Bien, bien. Haces bien aquí en aseto.es. Vas a echar un buen ratito, 38 minutos por delante. Así que, bueno, pues prepárate una cervecita también para acompañar esas pipas, porque yo creo que la ocasión lo merece, Emilio. Hoy, vamos, estamos disfrutando como enanos, ¿eh? Pero está siendo muy bonita la carrera. Estamos viendo luchas muy bonitas, paralelos, defensas, pilotos que han estado un montón de vueltas defendiendo la posición. Bueno, ahora ha habido las paradas. Veo todavía que hay varios equipos que no han hecho parada, que es Sergio Toledo y Luis, ¿no? Creo, en la posición 11 y 12, sí. Todavía no han parado estos equipos. Pueden estirar la parada hasta los 60 minutos por piloto. En este caso, quedan 7 minutos para que eso se cumpla, Emilio. Y bueno, en el caso de que pueda ser estrategia para ver si llega ese neumático de mojado, pues no lo sé. Yo de momento no veo ni spray tan siquiera. Lo que sí que estamos viendo pues es esa lucha, ¿no? En la quinta posición, Daniel Naves defendiéndose ahora mismo de Raúl, uno de los admin de aseto.es, que no se quiere perder una y ha dejado, bueno, pues el staff, ¿no? La administración, para meterse de lleno en la carrera. Y fijaros cómo ha entrado, ¿no? Cómo ha entrado, madre mía. Viene ya que no sabe por dónde meterle el coche a Dani Naves. Dani es un rival muy duro. Tenemos una lucha muy bonita la que se nos viene ahora por delante. Porsche McLaren, efectivamente, están ahora peleando por esa sexta y quinta posición. Raúl Suárez viene a priori con algo más de ritmo, algo más de velocidad. Vamos a ver el McLaren, ahora están muy pegados, van a llegar a este ángulo izquierda, pisa el piano. ¡Wow! El Porsche de Raúl, cómo apuraba ese piano, pero cómo corre el McLaren. Fíjate la velocidad, está rebufo y se le está escapando el McLaren de Daniel Navas. Así es, así es. En las frenadas se le acerca, pero luego después en recta parece que hay diferencia de velocidad, por lo menos en este tramo es la sensación que nos ha dado, ¿no? Ahí fíjate lo que te digo, cómo le mete el coche por el interior. Raúl, madre mía, no quiere esperarse, no quiere esperar ni un minuto. Cómo ha levantado, con qué vista, fijaros la acción, se ha metido y al ver que no iba a tener sitio, ha rectificado rápidamente. Bueno, pues eso te lo da
la veteranía y sobre todo pues tener un talento importante, ¿no, Emilio? Porque bueno, pues eso pintaba que podía ser un toque y lo ha salvado, vamos, magistralmente, ¿no? Ha quedado en nada, ¿no? Qué bueno. No, no, totalmente. Y vamos, estoy viendo también en la cabeza en este caso que creo que, bueno, se están juntando la tercera la posición. Javier Berrio está, bueno, yendo más rápido, un segundo y tres décimas más rápido que Antonio, ¿eh? Es lo que ojo nos... que puede llegar, ¿eh? Es lo que nos comentaban, ¿no? El que, fíjate, Berrio por debajo del segundo, nos dice Víctor Román de nuevo. Pues así es, está rodando muy fuerte Javier Berrio, que ha salido enchufado. Bueno, pues ahí lo vemos intentando llegar a lo más alto de la parrilla. En este caso está tercero, va bueno, pues a tocarle la puerta en cualquier momento a Antonio Zoni en segunda posición. Y a partir de ahí veremos cómo evoluciona estos últimos 35 minutos, que insisto, ¿no? Está siendo una de las carreras, pues no lo sé, más interesantes, más divertidas de toda esta temporada aquí en Aseto.es. Qué bueno. Bueno, y parece que viene menos lluvia, ¿eh? Creo que viene para los próximos 30 minutos lluvia, pero viene ya sin el signo más. Bueno, ya nos daría un poco igual, porque si te fijas quedan 35, entonces el símbolo de más que está por medias, el que nos vamos a comer a partir de los siguientes 10 minutos, bueno, pues ahí va a andar, ¿no? Ahí va a andar. No sé, yo creo que no va a hacer falta, lógicamente, cambiar de goma, y acercando que a cuantos más minutos pasen, más improbable va a ser, porque, bueno, pues la carga de agua... Se ve algún charquito, fijaros, vamos a montarnos de nuevo en esa cámara de salpicadero para que veáis las gotas y el spray de momento inexistente en la parte trasera de Antonio Zoni. Y eso es muy buena señal, ¿no? Es muy buena señal, Emilio, porque dice que se puede rodar más que perfectamente con ese neumático de seco y que yo creo que no va a haber esa última parada que preveíamos o si acaso pues podríamos sugerir, ¿no? No. Creo que van a acabar en seco. Y ojo Raúl Suárez, pegadísimo a tan solo una décima del McLaren de Naves. Vamos a ver, está llegando ahora a esta curva derecha en velocidad. Tiene que levantar el Porsche rápidamente del piloto de Odos, pero sale ahora rebufo del McLaren. Ya sabemos que el McLaren tiene muchísima velocidad. Vamos a ver ahora en estas enlazadas, pisan el piano. ¡Wow, Raúl! ¿Cómo se subía con el Porsche? Ojo el McLaren, que se le iba un poquito la trasera. Lo podía aprovechar Raúl Suárez, pero no. Está complicada todavía la pista con este agua, ¿eh? Ahora mismo, Esteban. Efectivamente, Emilio, efectivamente. Y un poquito más atrás tenemos lucha también. Sería Álex Fernández el que le tiene muchísima presión ahora mismo por parte de Raúl Gómez. Ha levantado un poquito, estaban a 0-2-0-1. Y por detrás, fijaros cómo viene, cómo se mantiene Paco Lara, que también ahora está a 0-3. Bueno, pues estos tres chicos sí que están también enfrascados. Y estamos hablando de séptima, octava y novena posición. La verdad que tenemos luchas en casi todos las posiciones. Y ojo, el segundo y el tercero, Vámonos. Pegadísimos también. Bueno, vio un doblado. Llegaban a una curva de velocidad a derechas. Tremendo, tremendo cómo tenía que levantar Javier Berrio para no impactar contra la trasera del Bentley pilotado por Antonio. Vamos a ver ahora porque viene fuerte el Aston Martin presionando. Vamos a ver, sale ahora traccionado, parecía que tenía problemas de tracción el Bentley, pero no, sale rápido. Fíjate cómo le ha ganado unos metros al Aston Martin, que le va a dar un balón de oxígeno en esta recta para evitar el ataque en la siguiente curva izquierda. Pues veremos qué ocurre, Emilio, y nos comenta Jairo que le vamos a enviar un saludo de BJC. Estos skins que son una pasada, que nos dice que si que da más lluvia en 10 minutos, yo diría que hay parada. Bueno, pues veremos a ver, Jairo, veremos a ver. Eso ahora mismo solo lo saben los chicos. La verdad que hay ausencia de spray, si os fijáis. Bueno, tenemos el nivel gráfico ajustado bastante, bastante alto. Y en cuanto habría algo de spray, no dudéis que se vería. Y de momento ya os digo que es inexistente. Si nos montamos de nuevo con Berrio, pues bueno, pues no parece, ¿no?, que eche nada de agua. Fíjate cómo cambia de trazada. Quiero decir, bueno, pues se acercaba de nuevo mucho. En cualquier momento le va a meter el coche Javier Berrio, aunque también tenemos la certeza de que no va a ser de cualquier manera, ¿no? Estará todo muy pensado o aprovechará ese momento y veréis cómo llega, ¿no? Cómo llega, porque es que viene muy fuerte, Emilio, viene muy fuerte. Sí, viene fuerte el Aston Martin pilotado por Javier Berrio. Ojo que se intentaba señalar a la izquierda, tardaba un poquito en cerrar ahora mismo Antonio la puerta, pero mantiene el paralelo por fuera al exterior, ha aprovechado todo el exterior de la pista para mantener esa segunda posición. Vamos a ver ahora al interior, se quería tirar el Aston Martin, no, hacía un pequeño amago, le quería efectivamente engañar,
pero no ha caído, no ha caído Antonio Zoni en la trampa. Vamos a la sexta, Emilio. Raúl, persecución de Raúl y Dani. Se mantiene también, pues como hemos dejado esa tercera y segunda, fijaros. Bueno, pues ahí a la caza, ¿no? Y un poquito más atrás tenemos ese grupazo. Vamos a quedarnos con Raúl, que fíjate qué cerca está. Antes de movernos más atrás, porque bueno, pues esta acción también, ¿no? Es muy interesante. Lo que pasa que, bueno, aquí tenemos, pues por un lado, quizá un poquito más de ritmo Raúl, pero tenemos un gran defensor, que es a donde yo quería ir, en Daniel Naves, ¿no? Uy, ahí hemos visto un error de Raúl, ¿no? Aparentemente, sí, ¿eh? Ha perdido muchos metros con respecto a Dani. ¿Sí? Parece que ha perdido un poquito esa parte trasera, aunque muy bien salvado. Y bueno, pues vuelve a la carga. Vámonos más para atrás. Lo que decíamos, ¿no? Paco Lara, Raúl y Alex Fernández. Ahora es Paco el que está muy cerquita de Raúl. Madre mía, le mete el coche en la frenada. Madre mía, Emilio. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Van a llegar a la siguiente y llega Paco delante. A la siguiente, una posición más para Juan Bueno y Paco Lara en esta remontada en el día de hoy. Buenísimo, Emilio, lo que estamos viendo por toda la parrilla. Bueno, yo estoy alucinando, ¿no? Alucinando. ¡Qué carrerón! Vámonos a la 19 a ver un poquito a los chicos de atrás también. Aunque fijaros, la diferencia es amplia. 1,8 por delante, 1,8 por detrás. Nos vamos a la 24. Bueno, pues ahí estaría persiguiéndole Gonzalo a Fernando Naredo. Muy, muy, muy cerquita ahora mismo. En esa 24ª posición. En la 25 y 26 hay una lucha un poco en la lejanía. Segundo y medio, más o menos. Y por detrás, pues ya nada desdeñable. Esta sería la lucha trasera, vamos a decir, más intensa, ¿no? Que podemos encontrarnos ahora en la parrilla. Emilio, hay que ponerle cara también a los chicos que están ahora en las posiciones de atrás. Porque, bueno, hoy son todos protagonistas, ¿eh? Hoy lo están haciendo todos muy bien, ¿eh? La verdad que estamos teniendo luchas en casi todas las partes del pelotón. Fíjate. Y la verdad que está súper entretenida la carrera. Ahí estamos viendo en la 24 ese paralelo que llegaban a la frenada y se mantenía ese Gonzalo Cuadros y Fernando Naredo. Y ahí está Gonzalo metiéndole el coche y arrebatándole esa 23ª posición. Pues que ya lo veis, ¿no? Como si se estarían jugando el podium. Grandes también los chicos. Recordamos Fernando Naredo y Gonzalo Cuadros, que llevan su lucha particular y bueno, pues bien intensa, ¿no? Y bien bonita. Volvemos para abajo, Emilio. Raúl Gómez, ahí estaría, después de que le ha adelantado Paco Lara y está intentando mantener la estela. Ahora Alex Fernández ha cogido unos segunditos con respecto a ellos, ¿no? Bueno, pues tendrá que seguir trabajando Paco en esa buena dirección si quiere adelantar otra posición, aunque ya lo va a tener quizá un poquito más complicado, Emilio. Y por la parte de arriba, bueno, Raúl, fíjate cómo está Raúl Suárez en este caso, manteniendo la estela, manteniendo la estela. Bueno. Esto es de locos, Emilio, de loco. No, viene fuerte efectivamente Raúl. Tras ese error que comentabas tú en la vuelta pasada, ha vuelto a recuperar esos metros. Viene ahora que ha salido muy fuerte. Fíjate cómo le cerraba al interior, efectivamente, en este caso el piloto de McLaren. Va ahora el Porsche a intentar hacer un exterior en este giro izquierdo. Es muy complicado. Va a pisar el piano el McLaren. Tiene la zona. ¡Uy! ¡Cómo derrape, trasero del Porsche! Le hacía perder efectivamente esa tracción y tenía que levantar, jugar, forzar el volante. Y de momento se mantiene nuevamente el McLaren por delante. Vaya control que tiene de la máquina Raúl. Bueno, es una pasada el tío. O sea, vaya salvadas. Lleva dos en ese sentido. Y claro, está forzando mucho. Y el asfalto, pues ahora mismo no está en sus mejores condiciones. Tenemos 12 grados, la pista mojada. Ahí derrapaba otro poquito. Esto está cargándose de agua peligrosamente. Ahora sí, fijaros el spray ya como se empieza a apreciar en las ruedas traseras. Yo no sé si Jairo, nuestro hombre del tiempo en el día de hoy, ha tenido esa previsión que al final se va a cumplir, ¿no? Que quizá tengan que parar, la carga de agua disminuye, pero bueno, ahora está tirando fuerte y veremos. Raúl está encima, completamente, Emilio, completamente encima de Daniel. Y ahora incluso metiéndole el coche. Hay un piloto en bandera azul, vale, intentaba coger un poco el rebufo Raúl Suárez, pero no le era suficiente para atacar efectivamente al McLaren que tiene por delante, que llevan ya varias vueltas luchando. Naves defiende, lo está haciendo muy bien, está haciendo ancho su McLaren, está buscando efectivamente los mejores ángulos en las curvas para defender esa quinta posición frente a Raúl Suárez en la sexta posición. Qué bonito, Emilio, qué bonito, y no nos cansamos de decirlo, ¿no? Carrerón en el día de hoy. Vamos a recordar que tenemos otra lucha de traca, ¿no? La tercera posición, que yo tengo el ojo puesto todo el rato, porque está muy, muy, muy cerca Javier Berrío, aunque Antonio Zoni, pues está siendo, bueno, pues un muro, ¿no? Completamente, y no le está cediendo ni un hueco, ni un milímetro para poder meter ese coche. A todo esto se sigue cargando la pista y la cosa se complica.
Ahora se complica y es cuando en estas luchas pueden venir los errores, ¿eh? Una pasada de frenada, una pérdida de control. Ahora mismo las condiciones de agua en pista no ayudan mucho a la batalla. Ojo, Raúl Suárez, que sale muy pegado ahora en esta recta. Vamos a ver, vuelve a proteger el interior. Efectivamente, Naves llevaba totalmente el interior para forzar o evitar ese adelantamiento por fuera. Sabe Raúl que es complicado. Ya en la vuelta anterior le pegaba un susto el Porsche. Fíjate ahora al subirse al piano cómo nuevamente se le movía la trasera. Sí, nerviosa, sí, sí, sí. Serpenteante. Ese cascabel sonaba en la trasera del Porsche pilotado por Raúl Suárez. Increíble, increíble. Bueno, gracias Luismi, bienvenido. Y nos dice Ricky Rando, vamos a comentarlo, pues bueno, pues grande Ricky, quiere disculparse públicamente, bueno, pues con Grueira y su equipo, porque ha tenido un incidente en la primera vuelta y que lo siente mucho. Grande Ricky, y bueno, sabemos que no tienes mala intención, porque al final, bueno, ya nos conocemos todos y si algo hay en esta parrilla, ya os digo yo que respeto y compañerismo y buen rollo, o sea, es una pasada y esto, bueno, pues abunda, ¿no? Abunda en el Sim Racing Nacional, es para estar bien orgullosos. Y recordemos que hoy estamos aquí en Assetto.es, cita más que obligada si queréis ver, bueno, pues carreras de infarto como la que estamos viviendo en el día de hoy, Emilio. Pues sí, no, estamos teniendo además varias luchas en distintas posiciones y los pilotos están, los que están defendiendo, se están convirtiendo en verdaderos maestros del ajedrez, manteniendo una trazada que está imposibilitando a sus rivales poder superarles. Efectivamente, efectivamente, aparte que es eso, ¿no? Cuanto más se cae, se complica la pista, lógicamente es todavía más arriesgado y bueno, pues hacer un adelantamiento forzado puede desembocar en desastre, ¿no? En este caso, y perder mucho más de lo que podrías ganar. Hay que tener, sobre todo, pues mucha calma mental, ¿no? Aunque a Raúl sabemos que le gusta siempre estar muy arriba, y en este caso, pues fijaros, ¿no? No se está rindiendo en absoluto, al igual que Berrio, ¿no? Nuestro compañero Javier Berrio, que también Antonio Zoni lo está haciendo muy bien por contra, ¿no? Con esa defensa, está enorme. De hecho, el Bentley, bueno, pues le pone la tarea un poco fácil, ¿no? A la hora de cerrarle las puertas, ¿no? En este caso, con que vaya por el centro casi casi ya no pasa, ¿no? Es broma, sí, ya lo veis. Este circuito además es ancho, ¿eh? Es muy ancho, pero la trazada rápida, bueno, pues es la que es, ¿no? Y ahí lo vemos, Emilio. Pues sí, no, las batallas están siendo muy bonitas. Vuelve Raúl Suárez a acosar efectivamente al McLaren. Vámonos. Estaba por debajo de la décima, presionando la salida derecha hasta esta curva. Vamos a ver, van a pasar ahora por meta. Viene cogiendo el rebufo del McLaren. ¡Wow! ¿Cómo se le movía nuevamente el Porsche? Los dos pilotos no se están guardando nada. Llegan ahora a esta curva derecha. Vamos a ver cómo pisan el piano. Fíjate cómo lo intentan acariciar. Evitan este piano por la izquierda. Saben que está ahora mismo la pista mojada y que cualquier piano le puede dar la nota y hacer trompear el coche. Hay que tener mucho, mucho cuidado, como bien dices, Emilio, porque no está la cosa para bromas, ¿eh? Ni mucho menos. Fíjate qué cizagueo se nota, ¿no? En los coches, cómo pierden ese poquito de tracción, aunque luego rápidamente vuelve. Berrio en paralelo. Vámonos. Ojo, Berrio en paralelo. Le ha adelantado. Lo ha adelantado, se ha tirado y lo ha pasado en esta lucha sin cuartel que tenía por la segunda y tercera posición. Cago en la leche, hemos llegado un poquito tarde, ya estaba el coche delante de Berrio. Qué lástima habernos perdido esa acción y no le voy a dar a repetición porque, bueno, pues la verdad que nos da más miedo que la leche. La última vez se nos craseó el PC, así que no me riñáis porque no le doy a la repetición porque puede ser una catástrofe. Esperemos que actualicen el broadcasting, si me están oyendo desde Cunos, cago en de echarle un par de horitas al tema porque, bueno, pues no es muy... Yo creo que no será muy difícil que podamos hacer repeticiones cuando están los skins en pista, que es que estos skins tienen que estar, ¿no, Emilio? Porque es que es el sello de la casa y de las escuderías, ¿no? Que tanto les gusta verse, no me fastidies, esto es... Vamos, es el arte que da colorido en este caso a las carreras, ¿no? Ahí está. Esa dedicación, además, ese mimo con el que muchos equipos tratan esas skins, con lo cual yo creo que tienen que verse, Esteban. Pues si seguimos, volvemos con Raúl. Un poquito más atrás hemos visto, bueno, pues que ahora sería Raúl Gómez el que se acercaba, parece, a la parte trasera de Paco Lara. No sé si ha tenido algún pequeño error ahora mismo Paco, porque estaba muy pegado a Alex Fernández en séptima y ahora son 2 segundos y medio y se le ha acercado mucho Raúl. Posiblemente alguna pérdida de tracción. Recordamos esa remontada épica de los chicos de Prototype en el día de hoy, desde las posiciones de atrás, ahora de momento en la octava. Uy, se ha ido ahora largo, le veíamos a Raúl Gómez, en este caso era, no,
No, hay otro piloto de por medio, yo no, creo es que un, es. Es un piloto en bandera azul, un Mercedes. Ah, venga, es un, vale. Es un piloto vale. en bandera azul. Vale, eso es lo que me parecía, perfecto. Pues nada, ahora dándole las largas, lógicamente le está entorpeciendo la persecución a Paco, o sea, perdón, a Raúl Gómez. Bueno, ahora sí ha levantado, se ha quitado. Lástima, no podía tampoco igual hacer otra cosa, pero sí que es cierto que le ha molestado un poquito. Y fijaros los metros, ¿no? Entre Paco Lara y Raúl Gómez. Paco coge un poquito de oxígeno por detrás y por delante tiene a 2,7 a Alex. Volvemos con, en este caso, con la lucha, yo creo, más importante que tenemos en la tabla, pendientes de la remontada épica de Javier Berrio, que en esta última vuelta, bueno, pues ha rodado en 2,68 y Javier Cifuentes 2,66. Vamos a enfocarle por cortesía a Javier Cifuentes, porque es que al final, bueno, están pasando desapercibidos y se están llevando el gato al agua. Ahora volvemos con Raúl. Ahí les tenemos en primera posición. Javi, en este caso el compañero, que le ha dejado, bueno, pues la papeleta bien servida, bien hecha en este primer stint. Y está, bueno, pues rodando bien, ¿no? Ya vemos en tiempos de Javier Berrio, con lo cual entendemos que está rodando muy fuerte, porque Javier Berrio viene completamente desbocado. Al igual que, bueno, pues Raúl, que no se acaba de despegar de esa parte trasera de Dani Naves y quiere meterse en la quinta posición sí o sí en el día de hoy, ¿eh? Totalmente cierto. Berrio en este caso estaba un poquito frenado, creo, por Antonio Zoni. Ahora ya lo ha superado y ahora, bueno, tiene puesta su mira, ¿no?, en el primer clasificado, en Javier Cifuentes, y todavía restan 20 minutos de carrera. Puede pasar de todo. Y ojo, Raúl Suárez, ¿eh? Está pegadísimo ahora. Vamos a ver en McLaren. Nuevamente tenemos un déjà vu. Vamos a ver en esta curva que tantos quebraderos de cabeza le está dando al piloto de O2. Defiende Naves. Uy, cómo giraba en demasía el volante, pero lo aguantaba ese Porsche, la zaga trasera del Porsche pilotado por Suárez. Vamos a ver ahora la tracción. Ambos miman el piano, no lo pisan en exceso tampoco aquí. Uy, como Suárez apuraba el piano efectivamente para salir con mayor velocidad, pero no está encontrando el hueco. Tiene que buscar el libro de jugadas desde el muro, porque no puede Suárez con Naves. Lo está haciendo muy bien Daniel Naves en la defensa, ¿eh? Muy muy bien. Y bueno, pues ya ahí lo vemos. Sabemos que Raúl, bueno, pues buscaría hueco casi donde no lo hay, pero es que en este caso efectivamente no lo hay. Labor magistral de Dani, labor magistral de Raúl en la persecución. No se rinde, no se relaja, intenta meterle esa presión, pero ya os decimos que, bueno, pues parece imposible, ¿no?, adelantarle a Dani Naves en este punto de la carrera. Veremos a ver si aguanta, porque quedan 18 minutos, Emilio, y bueno, pues no es mucho ni poco, ¿no? Es un tiempo, yo creo que, bueno, pues bastante importante. Quiero decir, poco no es. Mucho, mucho tampoco. Pero 18 minutos dan para mucho juego. Y en este caso, ir defendiendo a Raúl durante 18 minutos tiene que hacerse muy largo, ¿eh? Ojo que escuchaba una comunicación interna de radio desde XBD a su líder, al piloto Cifuentes, informándole de que Berrio viene muy fuerte. Le está robando ahora aproximadamente entre 3 y 6 décimas por vuelta. Vienen problemas ahora para el líder XBD. Bueno, pues a ver qué pasa. 2.06.9, 2.06.1. Efectivamente, ahí lo vemos. Última vuelta de cada uno de ellos. Estamos hablando de 8 décimas. Le ha recortado y la diferencia es 1.48. Madre mía, Berrio. Y fíjate, completamente de lado. No sé si os habéis fijado desde casa. Completamente de lado. Ha hecho esa última curva Javier Berrio, que se ha tenido que llevar un susto tremendo. Y en principio, bueno, pues sin mayor incidente, está forzando muchísimo la máquina y aún así solo ha perdido 6 décimas con respecto a esa pedazo de vuelta que se ha marcado en su vuelta anterior. Acaba de pasar por línea de meta y efectivamente 2.68 contra 2.69. La diferencia se mantiene, 17 minutos por delante y aún mucha carrera. Pues sí, mucha, mucha carrera. Bueno, Suárez, ¿cómo sigue pegado al McLaren? Menudo, menudo recital nos están dando Naves y Suárez, luchando limpiamente hasta el límite en pista. Ojo, parece que ahora hay un poquito menos de agua en pista. Vamos a ver si lo puede aprovechar el Porsche, que se notaba nervioso. Parece que tiene una serpiente de cascabel en esa trasera. Tiene que trabajar mucho Suárez con el volante. Por contra, se intuye que va un poquito más tranquilo con ese McLaren Naves en estas condiciones de pista resbaladiza. Pues sí, aparentemente sí, pero bueno, ahí están, ¿no? Como con una cuerda, Emilio, llevan un montón de vueltas en esa persecución y, insisto, ¿no? Ahí vemos pues la gran ejecución de Dani a la hora de defender la posición, ¿no? Prácticamente da la sensación de que es imposible adelantarlo, ¿no? No encuentra hueco, no se lo permite, fijaros, siempre va
tapándole correctamente, sin brusquedades, sin zigzag. Va por el sitio, fijaros qué pegado está Raúl, intentando meterse ahí por el exterior. Salen emparejados ahora, ahora tiene cogido el interior y tiene que levantar Raúl. Qué astuto, qué hábil, evitando ese contacto. Bueno, pues una pasada, ¿no, Emilio? Una pasada, ahora de nuevo unos metros y la historia se repite. Pues sí, 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 lo intenta. Ya, yo creo que Raúl está probando, el piloto de O2 está ya probando en distintos sectores del circuito, distintas curvas, viendo un poquito dónde puede ser más débil el McLaren. Lo que sí estoy viendo es que quizás en la entrada curva va mucho más rápido el Porsche, pero en velocidad, la verdad que el McLaren se está defendiendo en las largas rectas, aunque le coja el rebufo el Porsche. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues lo seguimos viendo. Vamos a ver a Berrio. En esa cabalgada, 2,2 segundos, ha perdido algo con respecto a Javier Cifuentes. Vamos a ver, 2,62 de Javier Cifuentes, que ha metido la directa, 2,61 de Berrio, ¿no? Pues debería de estar, yo creo que más cerca, ¿no? De él. Tiene sí. Tráfico por delante el líder, ¿eh? Se va a encontrar a dos pilotos en bandera azul que creo que están luchando por posición. Cuidado que se lo va a encontrar a las enlazadas. Esto le puede hacer perder velocidad en la entrada y lo puede aprovechar Berrio para acercarse un poquito más. Vamos a ver, el líder tiene ahora ese piloto en bandera azul. Uy, sale rápidamente de las enlazadas, tiene la recta de atrás, pero yo creo que ha podido recortarle Berrio de esa maniobra. Pues creo que sí. Vamos a ver un poquito también las posiciones medias de la tabla. Vamos a movernos ahora hasta la 18. Fijaros, hay acción también. Ah, bueno, claro, claro, es que nos estaba marcando que llegaba el líder por detrás. Me lo estaba marcando la APP. Y lo que hemos visto es la acción del doblaje, en este caso de Javier Cifuentes, pero desde la perspectiva del coche que estaban doblando, ¿no? Que es Gonzalo Ferrero. Mira qué interesante la APP en este caso. Disculpar. Y nos vamos un poquito más atrás por seguir repasando, que nos hemos estancado en las posiciones de arriba, ya lo sabemos, pero es que fijaros cómo están las cosas. En la 23 tenemos a Gonzalo Cuadros, detrás Fernando Naredo. Están a 1,1 segundos. Bueno, pues hay una lucha, una persecución. Aquí vemos también 25 y 26, Carlos Gil y Simón Cifuentes. Y Kimi Osuna, yo creo que tiene por detrás a... No sé si es Félix Sato, Antonio José... No, disculparme, no me marca el asta, o quizás sea un piloto... No, es un piloto que viene a doblarle. Viene un piloto que viene con una vuelta menos. Y por eso las banderas azules. Bueno, pues volvemos para arriba. Javier Cifuentes, donde le hemos dejado, en primera posición. Diferencia con respecto a Javier Berrio sigue manteniéndose en esos 2 segundos. Ahora vemos a Berrio. 2,2 segundos. Quedan 13 minutos. Y detrás Raúl Suárez, por supuesto. Pues nada, detrás de Dani Naves. Pero es que ahora es Álex Fernández. Un momento. Álex Fernández ha llegado a la parte trasera de Raúl. ¿Puede ser? ¿No puede ser? No, es otro coche. Es un coche, vale. Es un coche bandera azul. Eso es, me extrañaba muchísimo. Y acaban de rebasarlo, eso sí, Dani y Raúl. Y ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos. Y bueno, con la matraca, Emilio. Con la matraca, qué bueno. 13 minutos para el final de carrera. Vamos a ver, parece que el agua cada vez es menos persistente en la pista. Y esto puede permitir efectivamente nuevas acciones, aunque los pilotos puedan arriesgar más, ¿no? Raúl Suárez sigue ahí encasillado en esa sexta posición. Parece que tiene más ritmo que Naves. Pero Naves está efectivamente como maestro de ajedrez enrocándose y no está permitiendo que alcance esa quinta posición. Y Berrio, bueno, tiene una lucha preciosa ahora mismo en el crono, luchando con Cifuentes desde esa comunicación por radio. Cifuentes ha apretado y parece que quiere ganar la carrera. Pues por supuesto que sí, no lo parece, ¿no? Lo estamos viendo, Emilio, porque eso es está más que claro. Veremos a ver si llega, y lo que ya nadie le va a quitar es esa, bueno, pues esa remontada que nos ha regalado, esa diferencia de ritmo, cómo ha salido enchufado. Y a ver hasta dónde llega. Quedan 12 minutos. Bueno, por seguir con el repaso, tenemos en la décima, nos marcaba, no, en la decimoprimera es Unai, y detrás tiene a José Antonio García. Efectivamente, esa persecución, están a 0,8 ahora mismo. No es lucha directa, pero bueno, puede serlo en cualquier momento. Un poquito más atrás también estaría Andrés Jiménez, y que nos marca Jorge López, yo creo. No, en este caso es un piloto que está por medio. Aquí no hay lucha directa, pero bueno, está igual de interesante, Emilio. Vamos a la 17-18, a Miquel Salvatierra y Paco Sánchez Díaz. Serían los que, bueno, pues los que están aquí. Y por detrás yo creo que no hay ninguna lucha más, ¿no? Estaba mirando y no me aparece. Sí, bueno, vamos, que haya una lucha. Fernando, en la 24 y 25 también siguen esa persecución los chicos, Carlos Gil y Fernando Naredo, en la posición 24 y 25.
Y yo creo que poco más. Volvemos de nuevo al top 10. Vamos a ver, por ejemplo, a Paco Lara, que está a menos de un segundo de Alex Fernández. En este caso ha mantenido la estela. Raúl Gómez se ha descolgado un poquito de esa persecución que estaba detrás de Paco Lara. Y bueno, pues ahí le vemos ahora con unos segundos de diferencia. Pero ya os decimos, Paco haciéndolo muy bien y cogiéndole muy bien el testigo a su compañero Juan Bueno, que han tenido pues una remontada, yo creo que de las más importantes en el día de hoy. Podrían resultar los MVPs de esta carrera, si no me equivoco. Yo creo que ha sido de las remontadas más fuertes, tened en cuenta que han salido en la última o en la anterior, ¿no?, posición, y aquí están en la octava, así que a hacer numeritos y bueno, pues a ver cómo acaban también, ¿no, Emilio? A ver cómo terminan. Volvemos pues con sí, Dani, sí, no, y Raúl, sí. Va, pues vámonos con Raúl Suárez, que sigue ahí. Efectivamente, yo creo que se le está quedando grabada en la visera de su casco a Raúl Suárez, la trasera, esa matrícula, ese holograma, ese enagrama del McLaren, que pilota ahora mismo Naves y que no puede, está buscándolo, pero no puede. Yo creo que también que se le está poniendo muy nervioso el Porsche ahora mismo a Suárez en las condiciones de agua y le está costando muchísimo. Parece que quiere coger un poco de balón de oxígeno Naves ahora con unas décimas de descanso. Y cae otro gradito la temperatura en pista. Bueno, ya tenemos 11 ahora mismo y aunque disminuya esa lluvia, bueno, pues el daño ya está hecho. Lógicamente ha empeorado mucho. Fijaros, de las vueltas rápidas ahora ya hablamos de 10 segundos de diferencia. Y bueno, pues eso es tal cual, ¿no? Así es como están las cosas. También esa caída de luz, si os fijáis, ¿no?, que poquito a poco se va oscureciendo. Son las 9:26 hora virtual, lógicamente. Y bueno, las 9:13 hora real. Hoy casi, ¿no? Casi lo clavamos, pero no. Y ahí están intentando acabar la carrera en la mejor de las posiciones. Y para muchos de ellos, bueno, pues así está siendo, ¿no? Recordamos Javier Cifuentes, primera posición. Ahora sí le ha vuelto a recortar un poco Berrio. Fíjate, lo tiene detrás, Emilio. Un poco no. Está a 1,2, yo creo que menos. Vamos a montarnos desde el salpicadero de Berrio para que podáis ver lo mismo que está viendo Berrio ahora mismo, a esa perspectiva que tiene a tiro ya a Javier Cifuentes, Emilio. Y esto ya sí que podría ser el final de los finales, ¿eh? Si llega Berrio a Javier Cifuentes, bueno, esto va a estar de traca, Emilio. Pues sí, está apretando efectivamente Berrio. Yo creo que no se está guardando ya nada en el Aston Martin, está dando el todo por el todo. Cifuentes, evidentemente sabedor de que viene Berrio por detrás, también está dando todo por el todo. Ambos están intentando marcarse en vuelta rápida. Primero gana uno, luego el siguiente, y a la siguiente vuelta vuelve Cifuentes a apretar, luego es Berrio quien aprieta. Y yo creo que en esta distancia que se mantienen ahora de por debajo del segundo y medio, los doblados en bandera azul, depende de otros puedas encontrar, pueden ser un punto importante de cara al final de carrera. Pues claro, ¿eh? Esa variable no la olvidemos porque está ahí, ¿no? El tráfico puede jugar una mala pasada. Ya, bueno, pues el agua va disminuyendo, aunque, bueno, pues siguen habiendo esos 10 segundos de diferencia. Y bienvenido a la familia Goku 0860667. Bienvenido y, bueno, pues has llegado justito. 8 minutos nos quedan. Como vemos, Javier Berrio en esa persecución. Un poquito más atrás tenemos a Dani Naves, que le hemos dejado. Bueno, por supuesto vamos a hacer todo el repaso, no vamos a saltar directamente. Esta vez sí, empezamos con Javier Cifuentes, para los que os acabáis de incorporar. Javier Berrio segundo, Antonio Zoni tercero. Fijaros, Javier Berrio había llegado a tráfico. Uy, madre mía, le he visto yo ahí con un poquito de dificultad. Diego Rodríguez, cuarta posición. No sé lo que le ha podido afectar ese coche a Javier en esa persecución. No sé, uno. Yo creo que ha perdido algo. Sí, un par de décimas, yo creo que las ha perdido. Ha tenido que perder algo, ¿verdad? Bueno, pues estamos pendientes del crono. Lo que digo, Diego Rodríguez, cuarto. Daniel Naves, quinto. Ya lo sabemos, aguantando muy, muy bien todos los envites de nuestro querido Raúl Suárez, que lo está haciendo muy bien también. Y por supuesto, pues fijaros, ¿no?, presionándole muchísimo hasta el límite y en todo momento, pues con mucha cautela y con mucha cabeza. Muy bien ejecutado de momento, a falta de 7 minutos. Lo que os digo, Alex Fernández, séptimo. Ahí estaría, detrás de él estaría Paco Lara en octava posición. Raúl Gómez un poquito más atrás, noveno. Y cerrando el top 10, Javier Lucea. Pues ahí es nada, ¿no? Ahí es nada. Todos nombres conocidos para todos nosotros, por supuesto. Y falta el compañero. Y recordamos que esta carrera es por equipos. Y la primera parte de la carrera, pues la ha hecho el compañero en este caso. Y ahora la están terminando, pues los que estamos viendo, ¿no, Emilio?
Pues sí, ojo, bonita batalla que estamos viendo ahora en la posición 10, 11 y 12. Vienen efectivamente Lucea, Luis y García pilotando, bueno, con tres monturas totalmente distintas, como son en este caso el Lamborghini, el Audi y el Ferrari. Y la verdad que, bueno, están peleando por ese top 10, que es un caramelo muy, muy, muy goloso. Pues sí, sí, es importante. Y además el que acabe hoy, bueno, el que acabe con los puntos de la semana pasada, habrá que sumarlo todo en el last up. Y el que quede en la décima posición, pues saldrá primero, ¿no?, en la siguiente carrera, que ya sabéis que no hay quali, sino que es parrilla invertida en función de la general. Así que eso también, bueno, pues es interesante, ¿no? Estrategia quizá de algún piloto de, bueno, pues de buscar un poquito una posición e intentar levantar y mantenerse en ella. Puede que sí, aunque no es sencillo teniendo en cuenta todo el ritmo que tienen a su alrededor, ¿no? No es fácil relajarse en este tipo de carreras, y mucho menos, pues buscar una posición un poquito por detrás, ¿no? Como no hiles bien, te quedas sin ella. Y bueno, y así está, ¿no? Así está. Lo que está claro es que defensas como la que estamos viendo hoy, bueno, en este caso sería Javier Berrio el que está remontando y haciéndolo muy, muy bien, rodando ahora en esta última vuelta 2.063, 2.065 para Javier Cifuentes. Y la diferencia entre ellos, fijaros, sí que le ha afectado ese... Está por debajo del segundo, creo, ¿eh? Es la primera vez que... Ah, sí, es cierto, es cierto. Está por debajo del segundo. Y ojo, porque ahora tienen un piloto en bandera azul delante. Lo tiene ahora sí delante. Se lo van a encontrar muy seguido, ¿eh? Aquí es importante este piloto que se va a encontrar ahora a Cifuentes, en qué zona, porque viene muy pegado, tiene muy pegado a Berrio ahora. Al final, bueno, falta ya de menos de 5 minutos. Están a 0.7, a 0.4 ahora mismo, fijaros, ¿eh? Fijaros, perdón, 0.6. Y bueno, pues se viene final de infarto, porque bueno, pues no podíamos acabar de mejor manera que una lucha por la primera posición, y tenemos esa persecución en la quinta, ¿eh? No nos olvidemos de Raúl, que sigue muy encima de Dani, que como nos despistemos, pues también le podrá llegar a adelantarlo, aunque bueno, pues no será porque se lo ha puesto sencillo, ¿eh? En este caso Dani, qué bonito lo que se viene, Emilio, qué bonito lo que se viene, Berrio tocándole la puerta, en este caso a Javier Cifuentes. Y ya nos quedan 4 minutos por delante y creo que van a ser los más emocionantes de toda la carrera. Bueno, se ha tirado. ¡Wow! El Aston Martin, como apurado, saliendo del rebufo del doblado en la frenada de esta curva derecha. Ahora está pegadísimo, está por debajo ya del medio segundo. Ojo, Cifuentes contra las cuerdas. Ahora sí, tiene que pelear. Lo que ha logrado, lo que está intentando haciendo su equipo durante estos 85 minutos. Le quedan 3 minutos 55 segundos para defender esa victoria. Viene Berrio encendido de Fas VR, pero el piloto del Green Power de XBD no lo va a dejar fácil. Va a defenderse como tigre panta arriba. Pues qué bonito, qué bonito. Claro que sí, nos dice Luisillo, porque es que esto es la leche. Vaya final, ahí está tocándole la puerta. Bueno, bueno, toque. Se han tocado. Uy, sin mayor incidente. Puede irse largo y lo aprovecha efectivamente Cifuentes. ¡Wow! En ese intercambio de pinturas de defensa. Ojo, aquí ya no hay normas del Marqués de Kenturi. Aquí estamos ya espada con espada, acero con acero. Saltan las chispas del chapa chapa. Ojo, que Berrio viene muy fuerte. Le quiere coger ahora la aerodinámica. Bueno, que se va a tirar a la izquierda, pero no, va a aguantar. No, se tira. Uy, se ha tocado. Yo creo que se ha precipitado un poquito Berrio, que madre mía, cómo viene intratable. Y de nuevo, pues después de esta acción, unos metros para Javier Cifuentes, un poquito de calma, ¿no? Un poquito de relajación. Madre mía, Berrio, bueno, que nos va a dar algo, ¿no? Que nos va a dar algo. Los coches, de hecho, que no, hombre, tampoco es eso. Ha habido, al final, tened en cuenta en lo que nos estamos jugando la primera posición. Son dos pilotos muy veteranos ambos. Y bueno, pues yo creo que acciones controladas, ¿no? Muy al límite, pero controladas, Emilio. Madre mía. Bueno, pues sí, pues, hombre, tenía que intentarlo. Se le acababa efectivamente el tiempo y bueno, venía mucho más rápido Berrio. Y bueno, lo ha intentado, ha salido un... Bueno, no mal parado, porque no ha perdido mucho. Todavía tiene posibilidad de acercarse. Quedan todavía 2 minutos largos y no lo tiene muy lejos, a segundo y medio. Vamos a ver si puede efectivamente volver a hacer un tirón Berrios para llegar a Cifuentes. Espectacular, Emilio, espectacular. Y bueno, ¿cómo está Raúl con respecto a Dani? Pues a dos segundos y medio, posible trompo, pues no lo sé, o algo de tráfico quizá, algo que nos hemos perdido. Estaba 0.304 prácticamente desde que ha salido de boxes. Y ahora fíjate, se va largo Raúl, le vemos, salvarlo, por no le ha quedado otra al pobre de meterse por ahí. Y bueno, y...
¿Quién tenemos? Javi González. Cago en la leche, Javi. Bienvenido. Quiero decir, gracias por la sub, tío. 8 meses con nosotros. Enhorabuena por, bueno, pues porque estás también muy loco. Gracias, tío. Qué bueno. Y viendo el final de la carrera, Raúl Suárez con problemas. Raúl Suárez, que lo ha estado haciendo muy, muy bien, metiéndole presión a Dani, que ha estado intratable y no le ha cedido ni un milímetro. Y la, bueno, pues ha conseguido afianzarse de momento en esa quinta posición a falta de 1 minuto 15. Y lo que decimos, Raúl con problemas. Vamos a hacer un repaso, si te parece, Emilio. La posición de cabeza de momento se mantiene. Javier Berrio, ahí le vemos en persecución. Vamos un poquito más atrás, tenemos a Antonio Zoni rodando en solitario, Diego Rodríguez, que estaría cuarto. Y bueno, pues si lo que decimos, ¿no? Dani, Raúl, por detrás Alex y Paco Lara, también en persecución. Y bueno, y Raúl Gómez y Javier Lucea, que Javier Lucea sí que tiene tráfico por detrás. Hay una buena lucha aquí en décimo primera y décimo segunda. Pero nosotros, bueno, pues nos debemos un poquito en este caso al final de la carrera que nos pueden dar estos dos titanes. Cuando yo creo que están pasando por la última vuelta ahora mismo, ¿no? Acaban de pasar por línea de meta. Última vuelta oficial. Agarraros, que se viene, que lo va a volver a intentar seguramente. Bueno, bueno, está completamente encima de nuevo Javi, que ha rodado en 2.05.8 en esta última vuelta contra 2.06.7 de Javier Cifuentes, ¿no? Es una locura ese tiempo, Emilio, y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo no quiero mirar. Bueno, pues efectivamente sigue ahora apretando Berrio todo lo que puede. Cifuentes va a defender esa primera posición en esta última vuelta. Vamos a ver si es posible. Todavía está un poquito lejos, a unas 6 décimas, 5 décimas de su rival. Se acorta ahora un poco la distancia a la entrada de esta curva derecha. Va a llegar ese ángulo ahora cerrado donde antes se tiraba Berrio y recortaba muchísima ventaja a Cifuentes. Cifuentes, que ya viene pensando un poco en esa meta, preocupado ya por el retrovisor. Fíjate cómo se echa Aston Martin encima. Viene el Venti con problemas. Cuidado, porque van a estar ya en el último sector. Pues eso, o todo o nada. Da la impresión, bueno, pues todavía quizá lo pueda intentar. No es, yo creo que no hay distancia, o sea, hay más distancia de la que sería el ideal, ¿no? Todavía está un poquito por detrás. Fijaros ahí cómo se ha salido incluso por fuera. Muy complicado, ¿no? Javier está echando el resto en esta última vuelta, como no podía ser menos. Javier Cifuentes, quiero decir, que en este caso, disculparme, que son los dos Javier. Y ahora sí, ahora sí ha llegado de nuevo. A ver aquí en la salida de esta última curva, Emilio. Bueno, pues últimos metros de infarto para nosotros y para ellos. Bueno, pues efectivamente sigue presionando Berrio a Cifuentes. Cifuentes se quiere defender ya, pendiente de los revisores. Hay dos coches por delante en tráfico, en bandera azul. Se tira efectivamente al ángulo. Cerraba Cifuentes in extremis la trazada. Berrio, que intenta con el Aston Martin coger todo lo que puede el ancho de la calzada. Vamos a ver ahora. Cuidado, que el doblado se cierra. Puede frenar la trayectoria del líder. Lo puede aprovechar Berrio. Tenía que levantar Berrio. Se le movía un poquito el coche. Ojo, balón de oxígeno que le viene a Cifuentes. Y esto se acaba así, Emilio. Y esto se acaba así. Gana Javier Cifuentes la carrera, gana y muy cerquita, fíjate. Bueno, pues Javier Berrio, espectacular el final de carrera, chicos. Bueno, toda la carrera en sí ha sido una auténtica locura. Tercera posición para Antonio Zoni, enhorabuena también a Antonio, que se ha metido ahí en el podium. Diego Rodríguez cuarto, Dani Naves al final ha aguantado. Enhorabuena, Dani, por esa, bueno, pues por esa entereza, ¿no? Bueno, pues cerrándole la puerta a Raúl Suárez, que eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Enhorabuena, ya decimos, quinta posición, ahí vendría celebrándolo, muy contento. Raúl Suárez, bueno, pues sexto, en este caso, muy bien también por Raúl. La verdad, hemos de decir que, bueno, pues ya le conocemos, ¿no? ¿Qué os vamos a contar? Alex Fernández, séptima posición, enorme también Alex. En este caso, Paco Lara y Juan Bueno, que han podido ser uno de los equipos que más posiciones ha remontado. No lo sé si hay alguno más, si no, disculparme, yo a este, pues bueno, pues le hemos seguido la pista a Prototype 3 Racing Team, porque la carrera anterior tuvieron que abandonar los dos equipos y salían desde las posiciones de atrás. Enhorabuena, Prototype. Vámonos con Raúl Gómez, novena posición en ese top 10. Todavía ya antes se le queda uno ahora mismo, fijaros, y Unai Luis sería el que cierra ese top 10, como decimos, pasando ahora por línea de meta. Qué bonito, Emilio, y con una sanción, con una sanción, yo creo que por superar el límite de tiempo de piloto o algo así, no lo sabemos, pero bueno, puede que sea incluso un error, así que no le demos ni tan siquiera importancia. Bueno, pues José Antonio García, decimoprimero, enorme. Javier Lucea, decimosegunda posición. Andrés Jiménez, se acabaría decimotercero. Estos chicos también han estado en lucha. Jorge López, Ismael Vázquez, ahí estaría decimoquinto. Jenis Valls, grande Jenis, décimo sexto.
Ahí le vemos que no le hemos enfocado nada, cago en la leche, a nuestro querido Jennings en esta última parte de la carrera. No, no hemos podido. Miquel Salvatierra, 17º, 18º. Paco Sánchez Díaz, ahí lo tenemos también remontando desde las posiciones de atrás, como decíamos. Bueno, tenemos a Rubén Rodríguez, 19º. Qué bonito. Y entramos ya en ese top 20, o cerramos ese top 20 con Unai Aguado. A partir de ahí, chicos, fijaros, Jorge Puertos, grande Jorge, 22, Gonzalo Cuadros, Simón Cifuentes, 23, Carlos Gil, 24, vamos que esto se acaba, Fernando Nadedo, 25, 26, Gonzalo Ferrero, 27, Kimi Osuna, 28, Nicolás Nogueira y 29, Félix Hato. Espera, nos falta el 30, que sería José Antonio Vargas, que no está con nosotros. ¡Qué pasada, Emilio! ¡Qué carrerón la que hemos vivido en el día de hoy! Y bueno, pues hoy, por supuesto, en este caso no tenemos entrevistas, las dejaremos para la final, las tuvimos en la primera. Vamos a ir despidiendo este pedazo de directo, este pedazo de carrerón, que no, bueno, yo no sé, no encuentro las palabras. Ha sido una pasada, Emilio. ¿Cómo te lo has pasado tú? Cuéntame, y ya con eso casi, pues, casi despedimos. Yo me lo he pasado teta, la verdad que me lo he pasado súper bien y la verdad que disfrutando con las batallas que hemos visto, casi todas las posiciones, y nada, deseando que llegue la próxima cita porque esta, la verdad, no ha defraudado y ha sido espectacular. Pues hablando de próximas citas, Emilio, ahí quería llegar yo. Vamos a ver, tenemos por aquí para la semana que viene, vamos a abrir bien los, voy a abrir bien las chuletas para deciros correctamente, pues nos vamos a ir, fijaros, tendríamos ya la semana que viene, ¿no? Sería el 30 de septiembre, Paul Ricard, esta va a ser el jueves, ¿no? El jueves de la semana que viene, Paul Ricard, y después tendríamos el siguiente domingo, nos vamos a ir a Imola, en el, bueno, esta del jueves es el GT Challenge, el campeonato GT Challenge de Assetto.es, y por supuesto la del domingo de la semana que viene será el Super Trofeo Huracán, y como os digo, nos vamos a ir al circuito de Imola. O sea que esas son las dos citas que tenemos aquí con Assetto.es. Y agarraros, prepararos, que dentro de poquito se va a lanzar también el Assetto Corsa en la comunidad. Ya lo tienen todo preparado con esa parrilla completa para poder vivir la DTM. Bueno, pues como solo saben hacer los chicos de Assetto.es. Con esto y un bizcocho, Emilio, pues yo creo que ha quedado una retransmisión de 10 por parte de los chicos. Gracias a todos por el apoyo, Emilio, y nos vemos en la próxima. ¿Te parece? Un abrazo fuerte. Venga, sí, va. Sí, totalmente. Nos vemos, agur.